preguntas. ¿Tambas? No encuentro las preguntas. Ah. <laughs> Me fueron. ¿Qué es esto? Oh Dios, ¿qué hice con las preguntas? Uh. Y eran bien buenas. Mandaste. Sí, ahí la tienes en el Discord. Buenas noches, muchachos. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Buenas noches. Dígame si se escucha bien. No way. ¿Cómo ves? Ahí te escribieron al principio del chat. Ay, aquí. ya lo vamos a ponerle, vamos a poner la foto de ellos aquí. Saludos a los muchachos del taller. Saludos. Saludos muchachos, que Dios los bendiga. <laughs> Saludos, qué buena sorpresa. Muchísimas gracias muchachos. Que Dios los bendiga a todos. Ahí la voy a dejar para abrir el programa con esa foto. Ahí está. Los muchachos del taller. <laughs> Qué bonito. Saludos, muchachos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por ese super chat. JC o Investment. Saludos desde la taquería. Don Tacho en Lopoc. Bueno, si quieres comerte un buen taco, ya sabes a dónde te tienes que ir. A la taquería Don Tacho en Lopoc. Muchas gracias, JCO Investment. Y si quieres arreglar tu carro, allá en Argentina son los muchachos del taller. ¿Dónde están ellos, Guillermo? No sé dónde estén. ¿Dónde a están ver, ustedes, qué, muchachos? ¿En qué parte qué de Argentina? Autista. ¿Dónde están Sonia? ¿Cómo estás, Sonia? D, un abrazo. Suri, no, tengo tiempo que no veo a Suri. ¿Dónde está Suri? ¿Está dormido o está despierta, mi Suri? <laughs> Suri aguanta, ¿viste? En Córdoba, Argentina. En Córdoba, Argentina. Hasta allá. Ah, bueno, saludos hasta allá, Córdoba, Argentina. Y sin... Si necesitas reparar tu carro, la vas a reparar unos traders profesionales. Así que allá es que tienes que llevar. No solamente te reparan el carro, sino que te meten en el mundo de las inversiones. Dos minutos para comenzar. Hoy estamos solitos. Sí. Pero. A darle. A darle, ¿no? Hoy está, hoy está fácil, es pura preguntica. O sea, no, 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 no es difícil el programa de hoy. Buenas noches, Drew, ya llegando. Qué bueno, qué bueno. Gustavo García, bienvenido. Alberto PM, bienvenido. Winsor321, bienvenido. Sonia D, bienvenida. Newton NG, como siempre, mi hermanazo, bienvenido. Hablando hermanazo. Javier, Javier, confírmame este domingo, ¿no? Mi hermano de Atlanta, que me confirme el cumpleaños de su niña. Suri, ahí está, ya llegó. Estábamos preguntando por ti, Suri. Verónica, Verónica Reyes. Sí. Nelson, bienvenido. Bienvenido, Rafael. Ahí está, ahí está, Javier. Te quiero, David. Te quiero mucho, hermano. Quiero muchísimo. Saludos a tu hija Javier. Felicidades. Sí. Silvana va, dice Drew, estoy aquí como siempre. Qué alegría verte, una alegría para mí, Silvana. De verdad que es muy linda Silvana. Silvana es muy expresiva. Cuando hablé con ella fue tan linda. Muchísimas gracias. Se sintió mucho cariño de tu parte cuando hablé contigo. Muchísimas gracias por ese cariño. Es recíproco. Te quiero mucho. <laughs> gracias Silvana. Diego está haciendo su trabajo. Diego Fernández dice: Terminé el tercer repaso del video anterior. Qué bueno, mi papá. Que Dios te bendiga. Wiso321 nos da un super chat. Bendiciones, amigo. Bendiciones a ti también. Gracias por esas manzanitas. Se agradece muchísimo. Son las 9 de la mañana. Estamos en la Universidad Atrévete con Drew. La Universidad Atrévete con Drew empieza a aprender sus luces. Preparados ya para comenzar. Guillermo, ¿estás listo? Listo. Muchachos, ¿están listos? Muchachos, ¿están listos? ¿Están listos? ¿Qué hice? <laughs> Se nos fue. Se nos, nos fue. Está rico, rico. Se nos fue. ¿Qué hice? ¿Ah? ¿Qué pasó? Se... <laughs> No, 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 esto es una locura. Bueno, comencemos muchachos. ¡Pum! No, 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 esto es lo peor. ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Hola, hola, 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 hola! ¿Cómo está mi gente? Y atrevidos miembros de este canal. Este canal que está dedicado al mundo del trading y de las inversiones en general. Mi nombre es Bruno Sano y esto es Atrévete con Drew de noche. La Universidad de Atrévete con Drew abre las puertas para darles a ustedes... Este espacio para preguntas y respuestas acerca de los leap calls. Todo lo que quieres aprender sobre leap calls, aquí. Tú preguntas, yo respondo. Así que la Universidad de Drew quiere que tú aprendas y te eduques. Estamos en nivel posgrado, muchachos. Así que las cosas cada vez se van complicando más. Si no entiendes algo, voy a ver los videos pasados. Y si quieres preguntar lo que tú quieras, pregúntalo acá. Aquí, muchachos, estamos con... Conocimientos, así que eso es lo que estamos buscando, que ustedes tengan conocimiento y lo que no se sé, lo investigo. Así que pregunten que yo respondo. Y si lo puedo responder, lo hago. Y si no, también se lo digo. Se les quiere mucho, síguenos en nuestras redes sociales a través de Condru en Telegram. Telegram Chat es Atrévete con Drew Chat en Telegram. Atrévete con Drew Chat en Telegram. También en Discord. Nos puedes seguir en nuestra website www.atrevetecondru.com. Bueno, y también en todas las redes sociales con Atrévete con Drew. Así que comencemos. El secreto es la paciencia. Y eso es lo que ustedes tiene que entender. Y aquí lo que importa es cómo hacer billete. Mira, el precio está bajando. La mírala, 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 mírala. Deja que el preso te busque a ti. Sí, se puede. Ahí va, ahí va, va. Rebote directo. Eso es el civista. Antes de comenzar, debes de saber que yo ni ninguno del equipo de Atrévete con Drew es tu asesor financiero. En todas tus acciones financieras o comerciales debes de buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti. Dicho eso, podemos dar inicio a este programa. Muchachos, bienvenidos sean todos ustedes. Esto es Atrévete y Aprende. Vamos a hablar de fundamentos, de técnicos, de todo, todo, todo. Esto es Atrévete y Aprende, la Universidad Atrévete. Dentro de poco le pongo abajo Atrévete Universidad. Cuando es tu universidad, atrévete. Pero es que una sola plantilla para todo es más fácil para mí. <laughs> Un abrazo, muchachos. Eh, saludamos a todos los que están presentes. Ya saludamos a todos. Nos vamos derechito a lo que tenemos que hacer. Preguntas y respuestas. Y nos vamos con las primeras preguntas y respuestas que ya están pre recordadas. Que son las que se hicieron por el programa de Telegram. Así que todas las preguntas que me hicieron en privado en Telegram, que no fueron muchas... <laughs> que no fueron muchas, debe ser que están todos claros, están aquí listos. Vamos a aclarar estas preguntitas y respuestas. Vamos a, a, a usar a Guillermo. Guillermo, ¿estudiaste, Guillermo? Ah, Ay. ah, ah. <laughs> Mejor agarremos a Frank. Ah. <laughs> Hay que esperar a Frank. ¿Ya llegó Frank? Ah. ya llegó Frank, ya llegó Frank. No, no, Frank no, está durmiendo. No, 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 no. Frank está no lo, lo despertamos o qué? Sí, ¿verdad? Tú dices. Dice, Está listo. Bueno, vamos a darle. Mira, la primera pregunta nos llega de Mario. Mario, si estás aquí, levanta tu mano. Muchísimas gracias por ese super chat, Newton. No, Newton, eres el peor. Yo tengo un hermano querido. Bruno, soy tu asesor de Lips. ¡Pum! Es que ya estábamos hablando de eso. Y él dice que no soy tu asesor de Lips. Mike Acotzi, tenía tiempo que no veía a Mike con la sillita. Gracias, mi Mike, me recuerdas tantos momentos gratos. Muchísimas gracias por esa sillita, Mike Acozzi. Esa sillita, uno de los primeros super chat que me dio Mike cuando pudo lograr conseguirlos. Esa sillita que me encanta. Muchísimas gracias, Mike. Me, me trajiste lindos recuerdos. Gracias. Eh, Aquí está Mario. Bueno, Mario, tu pregunta fue la siguiente. La pregunta de Mario fue la siguiente. Hola, Drew, te quería molestar con una consulta del Lip Call. Si el contrato de venta de Call vence el viernes, ¿qué es mejor? ¿Uno, dejar vencerlo y abrir el otro contrato semanal de venta el lunes? ¿O dos,? Cerrar el contrato de venta el viernes y luego abrir el mismo viernes otro contrato semanal de venta. Los leo en el chat. Repito la pregunta: Si el contrato de venta de Col vence el viernes, ¿qué es mejor? ¿Dejar vencerlo y abrir otro contrato semanal de venta el lunes? O acción 2, cerrar el contrato de venta el viernes y luego abrir el mismo viernes otro contrato semanal de venta. <laughs> Está tricky, ¿no? Muy bien, vamos a responder esa pregunta. Vamos a responderla. La cosa es depende. <laughs> la cosa depende. Vamos a suponer. Es que la cosa depende. La, la cosa depende. Vamos a suponer que el precio se baja demasiado. ¿Ok? Vamos a suponer que el precio se baja demasiado. Para que tú ganes un sell call, el precio no debe llegar ahí. Vamos a tener dos, dos, dos formas de actuar. Si el precio... Y vamos a buscar el, el, el raciocinio. Si el precio se baja demasiado, si el precio se baja muchísimo y el precio cae y está cayendo, yo particularmente... Pienso que cerrar el call es lo mejor que puedes hacer. Cerrarlo el viernes, pero no abrir otro. Cerrarlo y punto. Si se está cayendo muchísimo. Si se está cayendo, pero no es tanto, lo puedes dejar que se expire. No hay problema. Lo dejas que se expire y el lunes abres otro. No hay ningún problema. Cualquiera de los dos son buenos. Lo que importa es saber que el mismo día no vas a abrir otro. Porque si el precio está cayendo, si el precio está cayendo, oye, si el precio, si o oh, vaya oh, vas, si el precio está cayendo, no es buena idea cerrarlo para abrir otro 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 sell call, porque el call no te va a pagar lo suficiente. Ahora, si el precio está ahí ahí, o sea que tú ves que el precio está en tabla, donde tú lo abriste ahí se quedó y estás ganando casi todo el lip call. Bueno, entonces en ese caso, si pudiera cerrarlo y abrir otro inmediatamente. Ahí sí, ¿ok? O que el precio está muy cerca y ya estás ganando, está muy cerca, pero estás ganando. Que eso puede pasar, porque el último día casi ese contrato no vale nada. Entonces el precio está ahí arriba, pero no ha tocado, pero le estás ganando lo suficiente. Bueno, cerrarlo y abrir otro ahí mismo más arriba es una buena idea, ¿ok? Así que básicamente cerrar el deep call. Cuando tú ves que estás ganando, pero el precio está arriba, sí, para abrir otro inmediatamente el mismo viernes. Si el precio está subiendo, pero no llega a su objetivo. Ahora, si el precio está bajando y no llega a su objetivo, si tú quieres lo cierras o si quieres lo dejas expirar y abres el otro a partir del lunes. ¿Ok? No lo vayas, no tienes por qué cerrarlo. Es depende de ti. Si lo quieres cerrar, lo cierras y si no, lo dejas expirar. Lo importante es que si el precio está subiendo... Y no llega a su objetivo, sí, cerrarlo es buena idea, con tal que estés ganando, por supuesto, porque si no, ¿para qué lo hiciste? Y el próximo, y el lunes, o ese mismo día, mejor dicho, ese mismo día, mejor dicho, ese mismo día abres otros y están pagando bien. ¿Ok? Ahora, si tú ves que está subiendo y está en la puntilla, la puntilla, y no le estás ganando, o tú estás viendo que tienes incomodidad y no quieres cerrar ese lip call, también lo puede cerrar inmediatamente, ¿ok? Siempre y cuando que el precio esté subiendo, usted cierra el lip call. Si el precio está subiendo y está ganando y no ha llegado ahí, cierra el lip call. Si el precio está bajando, no tiene por qué hacer nada. deja lo que se expire. En conclusión, subiendo, se cierra el lip call, bajando, es eh, subiendo, se cierra el lip call, bajando, no se cierra el lip call. Pero siempre tienes que ver si vale la pena cerrarlo o no, ¿ok? Eso es up to you. Pero las dos son buenas. Yo particularmente veo si me está dando el 50% o 60% de ganancia. Yo cierro ese lip call y abro otro si me está pagando buen billete. Si no me está pagando buen billete, lo dejo expirar y punto. Y el lunes es otra historia. Porque el lunes de repente puede haber una continuación alcista. Lo importante es que el nuevo lip call que tú vas a abrir, te asegures que esté pagando bien. Y para que un lip call pague bien. Tiene que el precio ir subiendo. Si el precio no estos No el lip call, el sell call. No, no confundamos, me, tiene, me están confundiendo a mí. Lip call solamente es el call que ya compraste, que es el sell call. El sell call, el sell call, ¿ok? El sell call. Vamos a hablar bien, que se me está olvidando, porque como ya todo el mundo está con lip call, lip call, lip call, ahora yo le digo lip call a todos. No. El lip call es la acción de comprar un contrato en un año. Y el sell call es lo que tú vendes que está cubierto por el lip call, ¿ok? Entonces, el vender el call. Tú puedes salir del call, cerrarlo, comprarlo de regreso, si el precio está subiendo, para abrir o para, para vender otro. Siempre y cuando que te esté dando la ganancia, porque si no, para qué lo hiciste. Ahora, cuando el precio está bajando, lo puedes dejar expirar. No hay ninguna diferencia total. Dejarlo expirar, de hecho, te puede dar el full profit, pero ya quizás ya te lo dio. Porque a veces, cuando el precio está cayendo, el full profit lo tienes inmediatamente, sobre todo cuando está en rango. Acuérdate que el día de expiración eso ya casi no vale nada. Está clara la, 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 la pregunta, está clara ¿O, o muy confuso. Está claro. Lo leo en el chat. Se quedaron muy. <laughs> Se quedaron procesando <laughs> la información. Un poco confuso. <laughs> ok. Vamos a explicarlo nuevamente, un poco confuso. Sí, yo creo que sí está confuso. Lo que pasa es de que probablemente fue confuso porque dijiste lip call nuevamente. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Sí, vamos sí, a explicarlo, la palabra lip call es el, sí, el sí, lip call. Vamos a explicarlo. Hace dos tú, años. Exacto, haces exacto. tu lip call, que es a dos años. Olvídate del lip call. Vender, el, olvídate del lip call, el lip call no lo tocas. El precio uh -huh. está subiendo, tienes un sell call. Tienes un sell call, ¿ok? El precio está subiendo, lo tienes a 55 dólares por encima del break even 55 dólares y el precio está en subiendo de 50 a 53. El precio está subiendo y tú ves que el precio está subiendo y ese día lo tienes en ganancia y tu ganancia es más del 60%. Si ese precio sigue subiendo, te va a obligar a ti a qué, a vender a vender tus, eh, 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 tus acciones, ¿verdad? Si tú quieres permanecer con ese lip call abierto, con el lip call abierto, y no, quieres que se, y no quieres que se te cierre, lo único que tienes que hacer es cerrar ese, tomar tus ganancias y abrir otro. Si el precio está subiendo. ¿Por qué? Porque si el precio está subiendo, el, los sales calls van a costar más caros la próxima semana. ¿Me entiendes? Vas a, a poder cobrar más caro la próxima semana. ¿Me comprendiste? A ese mismo strike price. Porque a medida que se acerca el strike price, más caro es el sell call. Entonces, si tú ves que te ganaste, por lo menos te vas a ganar 40 y te vas a ganar 20, pero el próximo vale 150, óyeme, no es mala idea ganarte solo 20 aquí y lanzarte con otro de 150 un poquitico más arriba, ¿Por qué? Porque igualito estás ganando ya. Y lo que quieres es tirar, estirar el precio. La idea del, del leap call es que tú puedas lograr que el precio suba ganando prima. Tú no quieres en realidad que el precio baje. Tú lo que quieres es que el precio suba ganando prima. El precio suba, ganando prima. El precio suba, ganando prima. Porque acuérdate que si no le ganas a la prima, le ganas al lip al call como tal. ¿ok? Entonces, tú lo que quieres es subir el precio ganando prima. Subir el precio, ganando prima. Entonces, si el precio está subiendo, tú en realidad no quieres que se ejecute. ¿Por qué? Porque tú le estás ganando ya al señor LIP. Al LIP como tal le estás ganando, ¿verdad? Entonces, ¿qué haces? Bueno, le estoy ganando al CELCOL, vendo el sell call para crear otro. Es lo que le llamamos el rolling, para crear otro que me cueste más caro. Y así vas, y así vas, y así vas. ¿Me entiendes? Y así generas incon. Ahora, ¿esa, esa la entendieron. Vamos a pararlo en una sola. Esa sí está clara. Ok, entendimos. Perfecto, perfecto. Ahora vámonos para abajo. Ahora nos vamos para abajo. Ahora imagínate que el precio se está alejando, que era 55 dólares y ya va por 50. Bueno, no importa, no importa que ejecutes o no, déjalo que se expire. Porque qué importa? Si estás ganando el full profit, dale, pero si está habiendo abajo, Igual no vas a comprar otro ese día porque el precio está cayendo. Y tampoco vas a vender el lip call. Entonces, ¿cuál es el problema? El lunes hablamos. ¿Ya entendiste? Porque, total, tú no vas a hacer un lip call con el precio cayendo. Perdón, un lip call no. Cacheteo, cacheteo. Un sell call con el precio cayendo. El lip call sí se hace con el precio cayendo. El sell call no lo vas a hacer con el precio cayendo. El sell call lo vas a hacer con el precio subiendo. Está, está claro. Me preguntan, ¿por qué si sube se cierra? Muy bien. Te voy a explicar por qué. Vamos a hacer Cisco, señores, que tenemos a una persona ahí con Cisco atrapada. Vamos a hacer Cisco. Ubíquense todos en Cisco. Voy a hacerlo con Robinho, porque sea más fácil. Ahí en pantalla tienen a Cisco. Olvídense, ya tienen el Lip Call. Ya tienen un Lip Call ahí metido. No importa. No vamos a hablar del Lip Call. Ya el Lip lo compraron y ya lo entendieron. Y tú tienes una prima que vas a vender. De Cisco, que la vendiste, qué sé yo, la, la vas a vender en el 20, el noviembre 2020 20. ¿Ok? Si tú estás vendiendo el call, fíjense que si tú tienes el precio en 41.5, o sea, 41.63, y haces el leap call a 42, señores, te estás ganando 34 dólares. Pero quiero que vean esto. Para el 27, en el mismo precio, este es el peor de los ejemplos, porque acaba de subir el precio y no cambió. Vamos a buscar otro, Este es el peor de los ejemplos. Porque que la volatilidad subió ahorita. Sí, este es el peor de los ejemplos, 39 dólares. Pero bueno, este, esto no está bien marcado aquí. Qué locura, vamos a buscar algo que se mueva más, ¿vale? A APL. True. Ajá. Dicen que si sí puedes poner la pantalla un poco más. Sí, grande. ya la voy a poner rapidita. A APL. Vámonos, vámonos, muchachos. A comer cachapa. Listo, aquí está. Vámonos a Apple. <laughs> más fácil, no, hombre. Esta broma es más fácil. Ok, fíjense bien. Nos lanzamos. Ya tienen el lip call, ok. Miren el porqué. Ya va. ¿Dónde está? Ok, perfecto. El call. Cuando el mercado está en rojo. Cuando el mercado está en rojo, mira cuánto cuestan los calls. Menos 9,49%, menos 11%, menos 9%. Tú no quieres vender un call. No quieres vender un call cuando ahí está en descuento. Eso está claro, muchachos. Que tú cuando vas a vender algo, tú quieres vender algo cuando está en descuento. No, tú quieres venderlo caro, ¿verdad? Entonces, la razón por la cual cuando el precio baja, tú dejas ese, ese alcohol que se ajuste, es porque ya tú lo compras, ya tú lo vendiste caro y si lo vas a cerrar, lo que haces es comprarlo barato, ¿ok? Perfecto. De repente lo estás comprando sumamente barato que vale la pena comprarlo, pero es que igual no te hace falta comprarlo porque tú en realidad no vas a, a vender otro porque está barato y tú no vas a vender ese día. Porque, como el precio está bajando, no te van a pagar lo que deberían de pagarte. Entonces, por eso es que tú no lo vendes. Pero si lo quieres hacer, lo, tú no lo compras porque ya lo vendiste. Y el próximo no lo vas a vender. Ahora, pero si lo quieres hacer, no importa. Lo importante es que tú te des cuenta que hoy el 119 está pagando 248. Está pagando 248. Eso no cambia, ¿ok? Buy, sell. Está pagando 2.48. Pero para el próximo semana, cuando le dé la gana cambiar, él mismo está pagando 3.20. ¿Ya se dieron cuenta? Entonces, a veces cuando el precio está subiendo, imagínate, en un descuento del 4%, cuando el precio está subiendo y está a punto de llegar ahí, tú de repente tienes el 60% a tu favor. Lo tienes, es tuyo, ya lo tienes. Y si te gusta lo que tienes, podrías entonces cerrarlo. Si quieres, no es obligado, eso depende, si tienes buena ganancia de, de eso, podrías cerrarlo porque sabes que cuando el precio está subiendo, los calls se ponen caros. Y como se ponen caros y hay volatilidad, entonces a ti de repente te conviene quizás no ganarte esos 10 dólares, esos 20 dólares. De diferencia que te podías terminar de ganar para ganarte unos 40 o 50 dólares extra. Como este caso, fíjate que en el, el noviembre 27 el mismo strike vale 3.20. Pero si lo ponemos en 3. En, si lo ponemos en noviembre 20. Está muy lento el, 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 el Robinho, muchachos. Muy lento. Ajá, pero si lo ponemos en noviembre 20, el mismo 19. Solamente vale 2.48. Se dieron cuenta. Entonces, siempre es interesante ver, oye, voy a cerrarlo para meterme en otro porque está muy caro. Perfecto, pero a veces el, el de la siguiente semana está muy caro y este ya perdió todo su valor. Porque acuérdense que el día de mañana, que no lo tenemos aquí, porque ya expiró, ya mañana no, no me van a dejar vender nada para el día de mañana, porque mañana ya es 20, eh, ya mañana es 12, ya para mañana no voy a poder vender nada. Lo que vale son pennies. Ya como a las 2 de la tarde, eso lo que vale son quizás poquitico. ¿Me entiendes? Muy poquito. Entonces, esa diferencia de dinero, en realidad, es preferible comprarla de regreso. En vez de ganarte 40 dólares, te ganas 30 dólares. No importa. Pero en el próximo, en vez de ganarte 30, te puedes ganar 60. Y con un strike price más arriba. ¿Por qué? Porque la idea es que el precio suba, pero tú nunca... Has Nunca se ejecute, nunca se ejecute. Ese es el mejor momento. Que el precio siga subiendo y nunca se ejecute. Porque en vez de agarrar el Strike 19, ahora ya te ganaste 30 dólares, pero ahora te podrías ganar con el Strike 20, que ahorita vale 198. Un Strike más en noviembre 27. Si esto se funciona rápido, ya vieron que no está funcionando muy rápido, que digamos. Ok. En noviembre 27. Podrías ganarte con el strike 20 267. ¿Viste la diferencia? ¿Entendieron? Y si esto le agregas, y si esto le agregas que el precio está en verde, o sea que los extrae no están en descuento, van a costar más caro. Entonces, lo que hagas está bien. Normalmente, yo normalmente, con la experiencia que, que he visto, es que cuando el precio está subiendo. Y está ahí subiendo, pero no está tan fuerte. Yo honestamente lo vendo. Agarro mi dinero. ¿Y por qué? Porque, normal, porque me extiendo al siguiente. Porque para poder alejar el strike price. Porque en realidad yo no quiero vender el deep call. ¿Verdad? Alejar el strike price. Para yo poder ganar más prima. Con menos riesgo. Entonces, la, lo hermoso es que si tú no le ganas al deep call. Tú lo, si tú no le ganas al sell call, le estás ganando el deep call. Si por ejemplo, tú agarras y dejas que se expire y el precio está subiendo y no quieres entrar porque viene con más demasiada tendencia, no importa. En ese caso, tú lo vendes igual porque no quieres que se te vaya a quitar la corrida que tienes, porque acuérdate, le ganas más al leap call que a la prima. Entiendan eso. A esto se le gana más que a la prima. Acuérdense que un leap call está aproximadamente en un delta 95, delta 80. Por cada dólar que suba, te ganas 80 dólares. Entonces, eso es algo que tú tienes que, que, que entender. Oye, el precio está subiendo, estoy ganando. Para, Puedo seguir ganando más, mejor elimino, compro de regreso. Eso que me debe estar costando. Normalmente, un día antes de la expiración, me está contando más barato, por eso lo recompro más barato. Me ganó algo porque le estoy ganando mucho dinero al lip call cuando el precio está subiendo. Ahora. Cuando el precio está bajando, bueno, el lip call no te está causando ganancia. Te está causando pérdida. El único que te está dando ganancia es el sell call. Por eso es que tú dejes que, que te dé el máximo profit posible. Y ya. Bueno, no hay problema. Porque tú igual no vas a comprar, no vas a vender otro, otro, no vas a vender un sell call porque no te van a pagar nada. Tú, si el precio se devuelve, tú vas a esperar que vuelva a subir para volver a, 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 a cargarte, ¿verdad? Esa es la idea. ¿Entendieron? Ahora sí lo expliqué bien. Chamo. Sí. Pensé que era más fácil explicarlo. Ok. ¿Duro ¿qué pasa? Si hacemos el cell call que tenemos a 120 de Apple. ¿Qué pasa si tenemos a 120? Si el cell call. Lo tenemos a 120 y Apple está en 121. No haces nada. No haces nada. Nada. Si puedes comprarlo, lo compras de regreso para que te gane el lip call. Tienes que ver qué te sale mejor. ¿Ok? Porque es dependiendo de dónde lo tienes. Si, si yo normalmente eh, eh, lo, lo dejo tranquilo. ¿Por qué? Porque a veces vender el, vender el, 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 el ¿cómo se llama? El, el señor call te sale más caro que entregar tus acciones y volver a entrar después. Yo normalmente no hago nada. Agarro mi ganancia, es como que me sacaron del mercado obligado pero con ganancia, porque se supone que tú estás siempre por encima del break even, entonces te ganaste los 100 dólares del dólar de diferencia que siempre te he dicho más la prima. Y lo que haces inmediatamente es volver a entrar al mercado en un retroceso. No haces nada. Lo interesante es que si el mercado esté subiendo, Normalmente yo tampoco le pego tan duro al sell al, al call porque si veo que tiene mucha tendencia y está lejos de una resistencia, pondría el sell el call en una resistencia. Pero si está muy cerca de la resistencia, lo pondría un poquitico más arriba porque sé que se me puede devolver, ¿me entiendes? Entonces es dependiendo lo que tú, lo que, lo que tú decidas. Pero básicamente la idea, lo que tú estás tratando de jugar. Es que el precio suba y nunca te saque. Y poder subiendo cada vez más el target del sell call. Ah, hoy lo puse en 24. Uy, no llegó y está en 22. Qué bueno. Agarré mi prima. Y el lunes el precio puede que suba a 24 y no lo has comprado el viernes. Fíjate, ¿viste? Y entonces dice: Ah, el lunes el precio me subió. Perfecto. Ahora lo pongo a 29. Ese es el target. Entonces es muy importante que entiendas si está en soporte, si está en resistencia. Por eso es que no te puedo decir. Vende, compra, porque cada parámetro es diferente. Lo que tienes que entender cuál es tu objetivo. Tu objetivo es tratar de que en cada resistencia por encima tú vayas poniendo tus sell calls, tus sell calls, tus sell calls. Pero si estás muy alejado, quizás no te conviene poner un sell call porque el precio se puede subir demasiado y vas a perder el dinero que te pagas. Porque acuérdate, por cada dólar, aproximadamente un lip call, 60 dólares. ¿Me entiendes? ¿Alguna otra pregunta? Ahora. Tenemos superchats. Ahora, ahora. Normalmente tú lo que haces es que haces rollover, 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 pero trata que ese rollover sea más arriba de donde va a llegar el precio, más arriba de donde va a llegar el precio, más arriba de donde va a llegar el precio, más arriba de donde va a llegar el precio. ¿Por qué? Porque cada semana le sacas billete al. al, al, al ¿Cómo se llama? Al sell call. Cada semana le sacas billete al salcol, pero también le estás ganando el LIP ¿Me entendiste? Le estás ganando el LIP porque está subiendo. Ahora, si el precio se te devuelve, ya es otra historia. Ahí sí es verdad. Deja que esa cosa se venza y abres otro. Deja que esa cosa se venza y abres otro. Deja que esa cosa que se venza y abres otro. Creo que ya está claro. Vamos a, vámonos con todos los superchats. Dale. Sami Carrasquel. Ajá. Uh, hermano, ¿puedes hacer un ejemplo en, de Cell code en Tinker Swim? Porque en cómo hacerlo en Tinker Swim es donde tengo la duda. Perfecto. Vamos a hacerlo. Dime en qué acción quieres. Cualquiera. Yo, yo tengo una duda, Drew, en eso. Por ejemplo, ¿qué acción podrías elegir? Tiene que ser una que esté rangueando o pudiera ser una que tenga mucha volatilidad. La, la, lo mejor es que tenga volatilidad para que pague bien y que esté rangueando sería excelente. Okay. Lo que pasa es que las dos cosas es muy difícil conseguirla... Y si está uh -huh. en, 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 en tendencia alcista también lo puedes hacer, pero no, no me gustaría aplicar el sell call como tal. Lo aplico solamente en puntos de resistencia. Vamos a hacer un ejemplo, no importa cuál, díganme cualquiera, no quiero la que ustedes quieran. La primera que aparezca en el chat. La primera que aparezca en el chat. Vámonos. Para no ser trampa. La primera. IN INTC. Ya, la primera dije. INTC, Intel. Conchale, gracias. <laughs> Mi acción preferida. Gracias. <laughs> muchas gracias, muchachos. Muchas gracias. Vámonos con INTC. Vamos a hacerlo aquí en Tinker Swing. Déjame abrir esto más o menos. Tú sabes, así. Ajá. Ay, conchale. Conchale, oh, para, el botón que no era. Ajá, ahí está. Ah. Ok. Muy bien. Creo que aquí se ve. Muy bien, muchachos. Ahí estamos. Ok. Ahí está. Vámonos con Intel. Y NTC. ¿Dónde están esos likes, por cierto? Es bastante tarde. Vamos a poner esos likes a funcionar mientras tanto. Y NTC. Ok. Intel. Primero, la selección del lip call. Nos vamos. Mínimo. Hay gente que lo hace en enero 23. Enero 22. No hay problema. Dependiendo tu capital. Lo que a la gente le encanta es el enero 23. Yo les voy a demostrar que no hace falta enero 23, pero enero 23 es lo ideal. Lo que pasa es que es mucho más billete. Vamos a buscar enero 21. 200, no, enero 21 de enero 22. Este, 435 días. Más de un año. ¿Ok? Intel. El de tres años es el mejor, pero vamos a ver. Vamos a evaluarlo. Primero ubico el chart. E Intel, déjame ubicarlo por otro lado. El chart de Intel en 15 minutos, por supuesto, no en la diaria. El chart de Intel en la diaria a Intel le pegamos, qué sé yo, en, en unos 40 dolarillos. ¿Cuánto está ahorita? 40 dolarillos. Vamos a ver cuánto está. 40 dolarillos, vamos a ver. Vamos a 40 dolarillos. 40 no, está muy cerca. 35 creo que sería bonito. Vamos a ver qué delta tiene este. Este tiene delta 78. Está bien. Lo ideal sería un delta más grande, honestamente. Para pagar menos, para pagar menos, ¿cómo se llama? Menos, menos prima. Entonces, este, el breaking even lo tiene. Por eso es que me gusta mucho Tinker Swim, para no tener que calcularlo yo. Déjame, de todas maneras, INTC, lo calculo aquí. Hago trampa. Esperen un momentico. Viste que lo que tiene uno no tiene el otro. <laughs> Hay que buscar a ver si me puedo poner aquí Breaking Even. Ajá. Estamos haciendo cuál? Enero 21, de enero 21. OK. Enero, January 20, 2023. Enero 22. OK. Ahí está. Muy bien. El breaking even de 30 dólares aproximadamente. Aquí estoy poniendo 1500 dólares. Y estas acciones cuestan en este momento cuánto?

Me gusta el de 30. 45, 60. Ya sabemos que el break even es 45, 60. ¿Ok? Entonces, ¿qué mínimo tendría que jugar? Algo por encima de 45, 60. Compraste. ¿Cómo se compra? Comprándolo. Buy, single, ya lo compraste. Ya lo tienes en tu poder. Por favor, no lo voy a comprar. Buy, single, ya lo tienes en tu poder. ¿Ok? Bye, single, ya lo tienes en tu poder. Ya lo compré. Ahí está. Ya lo compré. Supuestamente. No lo he comprado, muchachos. El mercado está cerrado. Ahora voy a estructurar: voy a estructurar el sell call. Vamos a verle. Ya este lo tienes. Ya, es indiferente. Es indiferente. El mercado está bajando, empezó a bajar, no hago nada. No hago nada. O lo hago en el mismo día. Si el mercado está decente lo hago el mismo día vámonos, vamos a suponer que lo vamos al el mismo día me voy al al siguiente al de una semana noviembre 20 noviembre 20 yo sé que lo mínimo es 46 dólares ¿por qué? 46 dólares porque yo mi breaking even era ¿cuánto? 45 ¿no? sí, 45 45. Entonces, un dólar más son 46. Ah, que lo quiero en 46.5. Perfecto. 46.5 para ganar más. Perfecto. Que lo quiero en 47. Perfecto. Que lo quiero en 11. Perfecto. Lo que tú quieras, con tal que sea por encima del break even Pero hay algo que tú tienes que entender: lo más interesante sería que jamás se te ejecute. Que jamás. Entonces. Un jamás ejecute, o con poco probable, es por encima de la, de la 20. Es a 47 dólares aproximadamente. Ah, lo voy a hacer a 47. Me voy aquí y veo cuánto paga 47. 47 está pagando 20 dólares. Ese es el que yo voy entonces ahorita a vender. Le doy aquí el botoncito y le digo sell. ¿Qué voy a vender? Un single. Pacata. ¿Dónde? Analizar. Sell trade single. Ya lo vendí. ¿Cuánto recibí? ¿Cuánto? ¿Cuánto tú recibiste por esto? 20 dólares. Recibiste 20 dólares. ¿Ok? Ya lo recibiste. Ya está listo. Vamos a ver aquí. Aquí vamos a ver lo completo. El precio bajó. Fíjense que si el precio baja, estás perdiendo. Pero ¿a qué le estás perdiendo? Le estás perdiendo el LIP. Al LIP es que le estás perdiendo, entiéndeme, al LIP le estás perdiendo. Nada más, solo al LIP, más nada. ¿Qué te importa? Al LIP le estás perdiendo. Pero ya te ganaste 20 dólares, lo tienes en tu bolsillo, ¿entendiste? Entonces, si ya le estás ganando, si ya te ganaste es el, el que está abajo, el, el sell call, porque el LIP es el que está perdiendo, no el sell call. Si está bajando el precio... Tú estás perdiendo, pero entre comillas, porque tú no vas a vender, entiéndeme. Tú no vas a vender. Esto se expira en un año, en dos años, en tres años, lo que tú decidas. Tú no tienes por qué vender, son acciones, no la vas a vender. Pero ya te ganaste 19, 19 dólares. Eso está claro. Perfecto. Llegó el día de la expiración y eso se elimina. El día de la expiración está completamente eliminado. El día de la expiración ya no existe. Se fue. Estás perdiendo lo que tienes que perder. No hay nada más que puedas hacer. ¿Ok? Per, per, te estás perdiendo por, por el lip call, por el, pero no por, por lo otro. Lo otro lo ganaste. Son dos cosas diferentes. Ya tienes 20 dólares. Cónchale, si tú te pones a jugar aquí, quizás no te va a pagar nada. ¿Ok? Quizás no te va a pagar nada. Por eso es que es importante esperar que suba para que se ubique en el lugar donde te pague bien. ¿Ok? Vamos a suponer que llega la semana y se pasa el precio. El precio está subiendo y subiendo. Muchachos, igualito estás ganando billetes. Yo no entiendo por qué la gente cree que pierde. Fíjense, estás ganando, estás ganando. No importa, tu call cuál es, 47 dólares. Vamos a ponerlo en 47. Llegó a 47. ¿Cuál es el problema? Igual estás ganando. ¿Y sabes por qué estás ganando? Porque está el precio por encima del breaking even. Se los he dicho miles de veces. No importa, no tienes que hacer nada. No hagas nada. No, no, te, no te interesa. Deja esa cosa así que se expire. ¿Para qué? No hagas nada. A menos que quieras hacer un rolling. A menos que quieras hacer un rolling. Si haces un rolling, en ese momento que está ahí, simplemente, si puedes, vamos a ver si, si te da la ganancia. A ver si te la da. Lo que pasa es que yo tengo Intel y por eso me está calculando un montón de cosas, creo. <laughs> ya está listo. Por eso que me está calculando ahí vaina. Entonces, si tuvieses solamente este, estás perdiendo. Pero no estás perdiendo en realidad. ¿Por qué? Porque tienes que ejecutar el que ya compraste. Entonces, por eso es que te digo que si estás por aquí y llegó la fecha de expiración, que vamos a ver cuál es la fecha de expiración en este caso, noviembre 20, vamos a ponerla para que tú veas lo que te digo. Fíjense bien, si el precio está en 46, tú estás ganando 5 dólares. Si está en 46, 32, tú estás ganando 6. Si el precio está antes, tú estás ganando billete. Si está antes, tú estás ganando billete. Tú lo estás ganando. Tú siempre que el precio suba tú estás ganando billete. Siempre estás ganando billete. El único problema que tú tienes acá, el único problema que tú tienes acá, es que cuando se ejecute el call que es este que está acá, miren aquí lo que está pasando. Vieron que ya no puedes más. Tu máxima ganancia va a ser 134 dólares el precio se escapa. ¿Y por qué? porque el single el que estás vendiendo te limita la pérdida, te limita la ganancia. No vas a poder, nunca vas a perder, nunca. Vas a, se va a cerrar solo las dos operaciones y tú vas a recibir 134 dólares para ti. Pero fíjate que si el precio no llega ahí, oye, tú te ganas 131 o te ganas 19 dólares, pero no tienes que ejecutar, no tienes que hacer nada. Aquí ya murió. Tú sabes que si el precio pasa de 47 dólares, que es el strike price, si pasa de 47, ya. Te ejecutó el contrato el broker, tú no haces nada, es el broker, chao. No puedes perder, es imposible, no puede perder. Entonces, ¿para qué te preocupas si, si lo cierras tú, no lo cierras tú? Deja que el broker lo cierre, está subiendo el precio, ya no estás ganando, no puedes hacer más nada, mejor no cierres esa cosa, deja que se estripe el, el precio y listo, se acabó. Se acabó, abres otro el lunes. Lo que pasa es que vas a tener que abrir otro el lunes, pero completo, tanto el LIP como el otro. Ahora, en el caso que el precio está subiendo, pero no llega al breaking price, y tú estás viendo que le estás ganando mucho, como estás viendo al otro, cónchale, compras de regreso el que te costó 19 dólares. Y lo pones o rolling over o lo que sea. ¿Para qué? Porque mira qué pasa cuando le quitas este. No hay límite. No hay límite. Entonces, en vez de estar ganándote unos pitches 19 dólares, no hay límite. Cada vez que el precio sube, ganas y ganas y ganas y ganas y ganas y ganas. ¿Para qué carrizo? Vas a comprar otro. Todo lo contrario, lo que quieres es deshacerte de él para que el precio pueda seguir subiendo. A eso me refiero. ¿Eso está entendido entonces? Por favor, los quiero escuchar en el chat. Perfecto. Cada vez que ustedes tienen dudas, váyanse al simulador, al, al análisis, al análisis, para que vean lo que está pasando en vivo. Ahí ya está respondida la pregunta. Si el precio está subiendo, ¿para qué vas a limitar tus, per, tus, tus ganancias? Lo que usted tiene que hacer es salir de eso si tienes algo de ganancia, ¿verdad? Si tienes algo de ganancia, sal de solamente de este, ¡pum!, para que no tengas problema en la subida. Ahora, si lamentándolo mucho te agarró, no hagas nada, deja que esa cosa se expire. Y el lunes abres otro. Ya creo que con eso resuelve el problema. ¿Verdad? Creo que es más fácil así. ¿Sí o no? ¿Estamos bien? ¿Estamos chévere? ¿Por qué le ganamos el lip call? Porque el lip call es un call normal, pero a largo plazo. <laughs> el lip call es esto, muchachos. No se confundan. Esto no es lip call. Esto es lip call. Esto es un lip call con un, sell, con un sell call. En otras palabras, es un calendar call. Cover spread, una cosa rara. O un longitudinal, como es? Vertical, no, eh, horizontal, un horizontal. Creo que se llama así. Diagonal. Diagonal, gracias. Soy, un de, soy terrible, diagonal. Gracias, 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 muchachos, gracias, diagonal. Ay, Dios mío, todos lo dijeron. Diagonal. Ya va, me estoy. 1, 2, 3, 1, 2, 3, me estoy poniendo ronco, muchachos. Ok, seguimos. <coughs> Creo que estoy ronco. Ay, perdí la voz. Bueno, voz de locutor, muchachos. <laughs> seguimos, muchachos. Ok, entonces está claro. Bebe agua, Dulce. Gracias. Chamo, no puedo perder la voz. Porque yo vivo de la voz. <laughs> ok. Ya estamos claros, muchachos. Perfecto, wow. Wow, wow, wow. De verdad que menos mal que alguien me iluminó diciendo hazlo con Tinker Swing. Porque si no, nunca lo terminábamos de explicar. Ok, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? El precio está subiendo, se te fue el precio y está por encima de los 47 dólares. Ya no puedes hacer nada. No lo vayas a cerrar ni se te ocurra. Deja que esa, esa broma se ejecute y listo. Ok, y vas a ganar dinero. 138 dólares te ganaste y abres otro. No hay problema. Ahora, si tú ves que el precio agarra tendencia y ya aquí le estás ganando solamente, fíjate bien. Ya aquí, si el precio se mantiene, ese día, si el precio se mantiene en 40, y fíjate bien, lo máximo que te puedes ganar 19, mira esta, para que veas cuándo lo vendes antes. El precio está aquí. Ya a partir de 44 dólares, ahí ya yo lo vendo. El, el, ¿Viste? No dejo que me llegue a 47, ya lo viste. Ya lo vieron, muchachos. Le gané cuánto? Toda la prima menos un dólar. Lo vendo. Ese es el viernes, lo vendí. ¿Ya lo vieron? Ahí, ahí se los dejo para que lo entiendan. Así es que me refiero. El precio está subiendo. Chamo, me estoy ganando la prima completa. Lo vendo. ¿Para qué carrizo me voy a estar preocupando si esta cosa puede seguir subiendo? Y ese día no abro otro. Quizás lo puedo abrir. Sí, lo puedes abrir, pero más lejos. Más lejos. ¿Me entiendes? Más lejos y alcista. Más lejos y alcista porque te va a pagar muy bien. Pero si tú crees que esa cosa agarró fuerza porque escuchaste una noticia, ni se te ocurra abrir otro. Ajá, ya viene esa pregunta. ¿Entendieron, muchachos? Yo creo que sí, ¿verdad? Está clarito, ¿verdad? ¿A Guillermo, o tú no entiendes. Sí, y ahora sí ya. ya Seguro, Guillermo. Claro mí. Dime la verdad, dime la verdad que yo lo vuelvo a decir. Sí, Sí. qué? ¿Okay? No, sí, sí, okay, sí. Perfecto. Así como lo, ahorita que lo explicaste con el Tinker Swim. Y ahora sí ya. Ok, perfecto. Ya me queda más. Perfecto, más claro. así lo explicaré. Como que yo soy más gráfico. No, no, es que yo tiene razón, que tiene cosas. razón, tiene razón. Hay que hacer las cosas bien hechas, si no, no se hace. Perfecto, a eso me refiero. Mira, llegó el precio 46, Sigue ganando 14 dólares, vieron. Bueno, cierra esa cosa. Si lo máximo que te iba a ganar era 19, tú vas, tú vas a arriesgar. Por 6 dólares puedes arriesgar una ganancia. Mira la, la diferencia de 45, mira ahorita a lo que me refiero. Mira 45 a 47 cuánto te mueves. Ahí estabas perdiendo 25 dólares, ¿verdad? No, ahí estás ganando 25 dólares, perdón. Ahí estás ganando, ahí estás perdiendo 28 dólares en el, en, el, en el call. Mira qué pasa si se mueve a 47. Tú vas a perder una ganancia. Tú vas a perder una ganancia de 161 dólares... Por agarrar una prima de 4 dólares. No, vete a dormir. A eso me refiero cuando tú a veces tienes que cerrarlo y no hacer otro call. Ahora. Ahora. Si el precio está abajo y en vez de poner la prima en 46, la baja por en 49 para ganarte otros 20 dólares. Perfecto, porque si el precio baja, ya tienes 20 dólares a tu favor. Si el, y si el precio se queda por aquí abajo y eres profesional. Bueno, tú sabes que tu breaking y es en 45. Bueno, ve buscando un preciecito que creas que el precio nunca va a llegar ahí para que abras tu otro, tu, otro, eh, tu otro sell call para que vayas recuperando dinero cuando el precio se te devuelva. Pero nunca vayas a vender esto porque por algo estás haciendo esto a tres años o dos años. Si tú esta cosa lo vas a hacer solamente por una sola jugada, concha, entonces abre un call de seis meses. No tienes por qué estar haciendo entonces un, un call de tres años. La idea de tres años es porque aunque si el precio se te devuelve, tienes tres años para recuperarte y empezar a ganar prim, dinero todos los meses con la prima. Eso está claro, muchachos. Entonces, es una buena estrategia, excelente estrategia, pero que cuidado, porque de repente lo que ganas es pura prima, pura prima y te deja ganar de la plática. Porque fíjate, si el precio llega a 53 dólares y tienes el col abierto, solo vas a ganar 134. En cambio, si dejo, si quito el, el, el sal. Y llega al mismo precio, te ganaste 815 dólares. ¡Wow! ¿Ya lo vieron? ¡Wow! Ok, perfecto. El leap call, muchachos, es esto: lo verde. El otro es solamente sacar dinero todas las semanas. Pero no siempre lo vas a lograr. Entiendan, el leap call es el de abajo. Es el solamente en la compra de una acción por más de un año. Eso es un lip call. Y ese lip call solito, sin hacerle nada, puedes ganar plata. Porque tienes un año. Desen cuenta de algo. Desen cuenta de esto. Ahorita el precio está en cuánto eh, de, de Intel. 44 dólares. ¿Verdad? Sí, 44.95. 44,95. O sea, ahí tú estás perdiendo en 20 días. Mira qué poquito se mueve esto. En 20 días, o sea, en 20 días tú estás perdiendo 5 dólares con 27. Pero el breaking even de esto es aquí, 49.56. Cada vez que el precio esté por encima de 45.84, no importa qué momento, tú estás ganando billete. Te voy a dar el ejemplo. Me voy a ir al año, ay, con razón, porque esto lo dice, Ah, no, está bien, al año en un año, 2021, para que ustedes vean la diferencia de esto. Fíjense bien, muchachos, no estás perdiendo nada por el tiempo. ¿Se dieron cuenta? ¿Ya se dieron cuenta? Hello, hello. Quiero sí o no, porque me siento que estoy hablando solo. ¿Entendieron? ¿Se dieron cuenta? Eso es lo que es el lip call. Que pasó un año y el precio no se movió y tú no estás perdiendo dinero. ¿Qué pasa si se mueve a 49? Pana, ganaste 320. ¿Qué pasa si se mueve a 51? Ganaste 500 dólares. ¿Qué pasa si de aquí a dos años? Ahora voy a poner dos años. Hello. Dos años. A ver, a la fecha de expiración. 1.20 del 2022. Nahuara. ¿Qué pasa si para la fecha de expiración? Mira, estamos en la fecha de expiración. El contrato no subió Intel, se quedó allá abajo. Pues usted no perdió nada. ¿Qué pasa si llegó a 45 dólares? Usted perdió solo 95 dólares. ¿Qué pasa si llegó a 40, usted solo perdió 500? No vas a perderlo todo. No vas a perderlo todo. No es que vas a perder el dinero. Entiéndeme. Es lo más seguro. Un lip call es muy seguro. ¿Ok? ¿Qué pasa si para la fecha Intel remonta a donde estaba antes? Usted se ganó 1.013 dólares. Pero como usted no quiere esperar tanto tiempo para ganar ese dinero con ese dinero ahí, usted usa los sell call. Con los sell call lo que usted está haciendo es platicar durante el tiempo que el precio está rangueando, echando para arriba, echando para abajo, echando para arriba, echando para abajo. Ahí es donde entra el sell call. Y el leap call lo que te da es el exposing de todas esas acciones por muchos años. Pero lo que tú le estás ganando plática no es al leap call. El leap call sigue subiendo poco a poco y le estás ganando plata al leap call, claro. Pero lo que le estás ganando es al, al sell call. Ay, para acá, para allá, ay, para aquí, para acá, ay, para allá, para acá. Y sigue para allá, para acá. Lo único que yo les pido es que tengan mucha cautela cuando el precio está por debajo del breaking even, porque puedes terminar perdiendo el contrato. Porque si se te activa a ti un leap call se te activa y estás se te activa un sell call y tienes que salir de tu leap call vamos a suponer que se te activa en 43.92 porque empezaste a jugar la cabullita y, y vendiste un sell call en 44 dólares ok te ganaste la prima no hay problema pero perdiste 181 dólares ¿me entendiste sí te ganaste la prima es verdad pero puedes perder el dinero en cambio si tú juegas al ser col por encima de este territorio, jamás pierdes. Está claro, papá, están claros, muchachos. Están claros. Yo quiero que estén claros. cónchale no están claros, no, no puedo más. Si no están claros después de esta superclase, no, no hagas, no hagas esto, <laughs> no lo hagas, porque esto es, es que no puedo más, no puedo más. No sé cómo explicar esto. Ok, ok, perfecto. Acuérdense, el sell call es para sacar platica todas las semanas. Taca, 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 taca. Pero el lip call por sí solo hace plata. Entienda, hace plata por sí solo. Es un call, hace plata. No necesita a nadie para hacer plata. Él solito, si mañana Intel agarra una racha de subir todos los días, subir todos los días, subir todos los días, ¿A qué carrizo yo voy a estar haciéndose el call? Si esta cosa llegó en, en monstruo, esto se volvió loco, esta cosa. ¿Me entienden? Ok. ¿Cómo se cierra? Cerrándose, vendes el bendito call y lo cierras. Es un call. Es que el nombre, olvídense de la palabra lípana, Es un call a largo plazo. Es un call de un año. Esto es un call. ¿Cuál es el problema? Sigue siendo un call. Lo vendes. Si lo compraste lo vendiste. Ay, ah, ¿cómo cierras el sell call? cónchale, si lo vendiste lo tienes que comprar. <laughs> ¿Cuál es el problema? Estamos claro. Vamos a leer los super para descansar un poco la voz. Vámonos, los puedes ver todos, ¿tú crees que llegas? O se ah, fueron muchos. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver eh, a mover la culita. Eh, Mike Mike coaching nada más es este el que puedo ver. Ok, yo voy a decirlo. Yo tengo ya a, el nuevo fue de Lucas. Vuelve Lucas arrepentido. Lucas, no hagas eso. Un abrazo para Lucas, te quiero mucho. Juan Finanzas, aquí con los Nel Sales Call Cisco, paso 4055. Ya voy para allá, Juan Finanza. Un abrazo, te quiero mucho, mi Juan Finanza. Tengo la pregunta aquí de Juan Finanza. Prepárate que tú eres la siguiente, eh, Juan Mata es la siguiente, que es Juan Finanza, es la misma gente. Juan Mata, ahí te tengo, ya te, ya te tengo ahí, Juan Finanza, ¿ok? Pero creo que con esta clase ya te expliqué, Juan Finanza, a ti también. Sammy Carrasquel, muchísimas gracias por tu super chat, muchísimas gracias también, al igual que por lo menos Juan Finanza, que nos dio una manzanita, Sammy Carrasquel nos da otra manzanita diciendo: Drew Lozano, hermano, ¿puedes hacer el ejemplo del ser calling en Tinker Swing? Porque como hace Tinker Swing, es donde yo lo hago yo, ya te lo expliqué en Tinker Swing. Espero que esté claro, mi hermanazo del alma, Sammy Carrasquel. Lucero en Yaque. Drew, mil gracias. ¿Cómo cierro? Muchísimas gracias a ti, Lucero, por darnos esas manzanitas. Por favor, no faltaba más. Y dice, Drew, mil gracias. ¿Cómo cierro el Cell Call? Si se recompra cuando el precio está subiendo, no me sale caro cerrarlo. No. Si sí es, por supuesto, <laughs> claro, se supone que tú tienes ese cel hace una semana, acuérdate, <laughs> ¿ok? Si el precio está subiendo como loco, por supuesto, pero aquí ya te demostré, vamos a demostrarlo otra vez con una, con noviembre 20, vamos a demostrarlo otra vez aquí con noviembre 20, porque tienes razón, si el precio sube, el, el cel se pone más caro, pero el problema es que está contra el tiempo igual, vamos a ponerlo, aquí está, muy bien. Vamos a quitar ahorita el otro y vamos a dejar solamente el Celcol para no confundirlos. El este no tiene nada que ver. Eso déjenlo aparte. ¿Ok? Tú te ganaste 19 dólares, mi linda. Presta atención, por favor. Es lucero, sí. Presta atención. Tú te ganaste 19 dólares. Ya te lo pagaron. Y el precio empieza a subir. El día de expiración, el precio llega a subir. El precio llega a subir el precio llega a subir, tú tienes a juro hasta, la, hasta los 45, 61, la oportunidad en este caso, en este caso, de empezar a cerrar, de empezar a cerrar tu jugada. ¿Por qué? Porque si tú ves que el precio está subiendo, tú no quieres perder tus acciones que compraste, que pagaste esa prima, tú quieres que esa cosa te dé más plata. ¿Por qué? Porque ya tienes 19, en vez de ganarte 19, te ganas 17. Eso es todo lo que te digo. ¿Ya? Ah, pero es que Drew, es que el precio sigue subiendo y yo no quiero perder eso. Bueno, entonces está sacrificando el lip call por, por 19 dólares. ¿Por qué? Porque de 45 a 47 la ganancia es 160 dólares. Dime tú, ¿tú prefieres ganar 20 dólares o prefieres ganar 160 dólares? No sé, te pregunto. Yo pregunto así. Te pregunto. Respóndeme esa, mi estimada Lucero, en Yaque, Porque la única forma es aprendiendo así. Perfecto, te quiero, Lucero. Ya aprendió. Ya, ya. Ah oh my God. Ya, ya está listo. Ya la tengo. Gracias, Lucero. Se te quiere. Uy, terminamos con una pregunta. Y yo pensé que esto iba a ser más rápido, más fácil. Ok, muy bien, pero es que así es que van a aprender, muchachos. Así es que vamos a aprender, dando, dando batalla, dando. Yo tengo la paciencia del mundo. Yo no tengo problema por estar aquí hasta las 12 de la noche. No tengo ningún problema. Bueno, <laughs> me van a botar de mi casa, pero ni siquiera estoy en la casa, estoy en la oficina. <laughs> bueno, vámonos. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Seguimos. Ya, aprend ya aprendimos eso. Ya sabemos cómo es la cuestión. Ya sabemos qué es la cuestión. Ya está todo claro. ¿Verdad? Podemos pasar la página. ¿Sí? Ok. Vamos a la siguiente pregunta. Dice, Mike Akotsi, ahora sí. ¿Y cuando compras las 100 acciones y haces un sell call, es lo mismo? ¿Y cuando compras las 100 acciones y haces un sell call, es lo mismo? Sí, Mike Akotsi, es exactamente lo mismo. La única diferencia es que esas 100 acciones te van a salir más caras. Y la idea de hacer un, esto es para que tú puedas eh, meter menos dinero. ¿Entiendes? Es un contrato. Pero sí, sí es lo, es lo mismo, pero es más caro, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Yo quiero que ustedes traten un deep in the money, porque esto se llama esto se llama en realidad no es leap call ni siquiera, esto se llama un deep in the money, es lo que se llama un call deep in the money, ¿ok? Yo quiero que tú trates a un call deep in the money como acciones, ¿ok? La palabra lip es porque es más de seis meses a un año, eso es la palabra lip un año, más de un año, un lip mucho tiempo. Y Deep in the Money es porque haces un. Es lo que haces, Deep in the Money, para tratarlo como acciones y poner un delta bastante grande. Acuérdate que el delta recomendado es de 80 para arriba. Pero no significa que se ajure el 80. ¿Ok? Porque por ahí escuché que han dicho que es 80. Sí, es el recomendado. ¿Por qué? Porque es el que paga menos prima. ¿Me entiendes? Porque es el que paga menos. A mayor es el delta, mayor es el valor intrínseco del, 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 del contrato. ¿Me comprendiste? Todo tiene un porqué. Si tú tienes un, un, un Delta 87, casi que, es el, casi que son 100 acciones. Casi que son el, lo mismo. Entonces, por eso es que recomiendan más de un Delta 80. Pero no significa que tiene que ser Delta 80. Puede ser Delta 90. Puede ser quizás un Delta un poco más pequeño, dependiendo cómo está el precio en ese momento. Lo que importa es el breaking even. Eso es lo que importa. No importa el Delta. Lo que importa es el breaking even. Eso es lo que tú tienes que estar pendiente. Que tu breaking even sea lo más tight posible. ¿Qué más tenemos por ahí, muchachos? Luis García, super chat, nada más. Muchísimas gracias, Luis García. Se te agradece José muchísimo. Castro. José Castro. ¿recomendarías hacerlo con TQQ? No, no nada de eso, nada de eso. Esto es para acciones, nada de índice, por favor. No se pongan con estas cosas. No, no, eso es más avanzado. Sí se puede, pero pero muchachos, no, no, vas a hacerlo con cucucu quizá. Eh, eh, las preguntas son tripi, son tripi, son tripi, ¿por qué? Porque si tú lo vas a hacer, chamo, hámelo con CUCU, hazlo con CUCU, pero no te vayas a ir apalancado con otro apalancamiento. ¿Tú me entiendes? No, 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 sé, si me, no sé si me entiendes. El, el, primero no tienes que estar trayéndote CUCU. Si no eres especialista y entender, eso se autoajustan siempre, se van autoajustando. ¿Me entiendes? Yo lo hemos explicado mucho aquí. Hazlo con cucu, pero no me lo hagas con te cucu. No me vas a dar un apalancamiento con otro apalancamiento para que te frite Te vas a estrellar. Ese sí no. Porque el cucu no es a largo plazo. El que es a largo plazo es el cucú. Ok. Pero muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pero no, no me lo hagas, no me lo hagas con, con apalancamiento. TQQQ, -cu -cu -cu? no. TQQQ, -cu -cu -cu? no. Acuérdense que el TQQQ -cu 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 son tres apalancados. O, eh, hello, está, está, trin, está tenaz la cosa. ¿Qué más? Tremenda pregunta. Se está poniendo esta cosa buena. Esta cosa se está volviendo buena. Vayan a preguntar esas cosas a los demás YouTubers. <laughs> para pa que me ayuden. No para que, no pa que lo rayen, para que me ayuden. <laughs> Ellos también. A ah, ¿qué más? Luis García, hola Drew, ¿qué beneficio tiene el que vende el LIP? ¿Qué beneficio tiene el que vende el LIP? Pana, el beneficio del que vende el LIP es un gran beneficio, yo no lo haría, yo no lo haría, pero el beneficio es que el tipo se está metiendo 1.400 dólares por adelantado en, en un montón de años, tiene que tener demasiado billete, son instituciones, y si el precio no llega ahí, él es feliz. <laughs> él es feliz. Eso es lo que hace que si el precio se devuelve, el FLI. Porque en este caso, si el precio se le devuelve, el FLI. Son aseguradoras. ¿Qué beneficio tiene State Farm de asegurarle un carrito a un señor que nunca lo saca? <laughs> Ninguno. La prima y más nada. La prima y más nada. Listo. La prima y más nada. Porque él ya está ganando. Él ya ganó. Él ya ganó la prima. Entiéndeme. Él ya tiene las acciones. El beneficio del que vende el LIP. Es que él ya tiene esas acciones y él te cobró por adelantado vendértelas en unos cuantos tiempos al precio que tú dijiste, pero ya tú le pagaste por adelantado para que él te las guarde. Pero él ya tiene, él ya tiene esas acciones. Ningún loco va a vender, a hacerte un sell call sin tener las acciones. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo 100 acciones de, de, de Delta y yo digo, ah, yo voy a venderte estas acciones en un año y por eso te voy a cobrar mil y pico de dólares. Ah, muchísimas gracias, señor Lozano. Excelente, me las guarda, sí, yo te las guardo, pero por guardártela me das 1.500 dólares. Ah, yo se los pago, señor Lozano. Es por eso que entre más deep in the money esté, la prima es más significativa porque ya yo estoy recuperando esas acciones, ya está en el valor intrínseco. Entonces el que te la está vendiendo ya le está ganando. ¿Me entendiste? Muy buena pregunta. Excelente. Es tricky, pero excelente. Espero que esté contestada. Siguiente. JCO Investment. Está claro, jefe. Dime si se puede hacer esto en spread. Es que esto es un spread. Lo que pasa es un calendar spread. El spread es una cosa y el otro es otra cosa. Acuérdate, el spread. El spread es la limitación de la ganancia o de la pérdida. Esto es exactamente lo mismo, pero en la ganancia. Eso es todo. ¿Ok? Sigue siendo un spread. Es un cover. Esto en realidad lo que es es un cover call, porque estás cubierto por un leap, pero sigue siendo un cover, ¿ok? El spread es, es, es un spread, esto también es un spread. El spread está en el medio, sigue siendo un spread. Lo que pasa es que es un spread distinto, un spread calendario, ¿ok? Eh, no, no vayas a ligar todo lo que has aprendido de spread con esto. Lo que tienes que hacer es combinar. Tú puedes tener abierto un leap y hacer un spread, sí, eso son tres patas. Claro que se puede, por supuesto que se puede. Eso es más avanzado, pero lo voy a explicar. Pero es lo mismo, no es avanzado un carrizo, sino que tienes que tener más consideraciones y tienes que tener un contacto mejor con tu broker. Hay algunos brokers que no te permiten tantos, tantos contratos inmediatamente, pero yo puedo hacer un leap y también en el momento un spread. Eso no es ningún problema, eso se vale. Lo que tienes que estar tú claro, cuál es el leap y cuál es el spread. Y no te vayas a estar confundiendo, porque si te confunde ok si sí se puede se puede mezclar esto con un spread no hacer esto con en el spread no 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 spread es una cosa un lipe es otro tendrías varios spreads ok pero si sí se puede claro que se puede ¿Qué más si guerrero qué pedazo de clase Drew esta vaina no tiene precio <laughs> gracias qué, gracias papi que Dios te bendiga papá que Dios te bendiga que más necesitan saber ya terminamos eh, hay otra pregunta. ¿Cómo afecta la volatilidad a los dos calls en tal caso que haya un crash como ocurrido con, I con Intel, tanto el LIB como el CEL? Ajá, perfecto. Buena pregunta. No haces nada, como hice yo. Si hay un crash, tienes tres años, por eso es que lo hacen a tres años, ¿vieron? Por eso es que Newton lo hace a tres años. Por eso es que la gente lo hace a tres años. Por eso es que mi hermano lo hace más de un año. Mi hermano lo hace distinto, muchachos. Mi hermano no lo hace como lo estamos haciendo nosotros. Ojo pelado. Esa es la segunda clase para la próxima semana. Mi hermano lo hace a oro de money. Y después les explicaré el por qué también. <laughs> increíble. Esto es increíble lo que yo les voy a, lo que ustedes tienen que aprender. El, mi hermano lo hace Auro de Money. Le cuesta súper barato y son honrones que se llaman. Mi hermano no va en, en busca de la prima. Mi hermano va en busca de un flip. De, de que ahora ese contrato vale mucho más caro en dos años. Eso se llama next level. <laughs> es, como el, el, es como el que hace mi hermano de spread Auro de Money en, en Amazon. Bueno, imagínate. Algo así, pero a oro de money. Como que tú sabes que esa acción va a costar 5 mil dólares y ahorita vale mil. Dice, ni nada, yo voy a montar ese spread, yo meto ese call que me cuesta un dólar o dos dólares o diez dólares a dos años a ver qué pasa. Y si llega ya te metes un billete. Después hablamos de eso el, 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 el próximo martes, ¿ok? Eso va a ser, pero eso es una clase completa. Esa es otra estrategia, otra clase, ¿ok? Y también se puede hacer platica con eso. Eh, excelente, excelente me gustan estas preguntas eh... Juan Espinosa Drew, yo tengo 100 eh, acciones de Intel, como 51 dólares de Average hacer Cold Sell hacer Cold Sell con resistencia mayor de 51 sí claro, igualito es que tú lo que tienes ahí es, es, es lo mismo es lo mismo, claro que sí sí eso es correcto así mismo, igualito trata la clase Lip Call es lo mismo que cuando tienes las acciones. Yo te voy a decir una cosa. Yo lo que pasa es que yo no arriesgo mis acciones de Intel así. Yo prefiero hacer un lip call aparte, solo para, para no arriesgar mis acciones. Te voy a explicar por qué. Porque Intel a mí me acaba de pagar por 200 acciones. Por 200 acciones. Ya voy a ver exactamente, porque yo siempre digo todos los números distintos. Lo voy a ver en tal cual. INTC. Voy a decir exactamente cuánto me pagó. Por 200 acciones que me quedé con ellas, Intel me acaba de pagar 82,50. Vamos a ponerles aquí el, el screenshot. Porque todo lo días digo, 100, 200, 200. Nunca me acuerdo cuál es el número. Sé que fue bastante. Ya les voy a mostrar. Aquí sí lo tengo que hacer así, muchachos. Por, por el. Tú sabes que. Eh... Porque ahí salen muchos datos míos. Ok, míralos aquí, muchachos. Ahí está, ¿lo ven? 82.50, diciembre 1, de 2020. Dividendo from Intel. No sé por qué hice dividendo, diciembre 1, del 2020. Ah, claro. <laughs> claro, porque ahí es cuando me lo van a liberar. Ok. 82.50 pendiente. Por 200 acciones. Entonces, a mí me gusta mucho Intel tener mis acciones. Pero si tengo que hacer un cost average, lo haría. Si tengo que hacer un cost average, lo haría con eh, el señor. ¿Cómo se llama? El señor Lipcall. ¿Por qué? Porque estaría dispuesto a venderlas me, cuando, se me, cuando se me expire el, el, el. ¿Cómo se llama? Cuando se me ejecute la pata. Las, las cubro con el call pero no me gustaría salir de mis acciones de Intel como tal. Entonces, por eso, lo que también hago es comprar más acciones de Intel para jugar esas acciones con el Cell Call. Pero más barato se sale a abrir un Leap Call y con ese Leap Call, que no lo hagas a tanto tiempo si quieres, eh, lo juegas junto con el Cell con el, el, con, con el Call. ¿okay? En el caso de Intel, tienes que ver, pagan muy buenas dividendos. Así que abrir, un, abrir un, un leap call ahí... Tienes que ser muy bueno... Muy pero muy bueno... En lo que haces... Tienes que ser demasiado bueno... En estar agarrando los... los ¿Me entiendes? Los los, 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 los... los sales calls... Muy bueno... Para superar esos, esos beneficios de acciones de Intel... Y sobre todo si Intel mañana hace un buyback... La acción de Intel se puede disparar... Así que en el caso de Intel... Cautela. Pero, en el caso de Macy's, el caso, no voy a nombrarlos todos porque Newton me va a matar, pero me da un montón. <laughs> en el caso de uno que sí que sí es claro, American Airlines, ese es claro. No paga dividendo, está chévere. CCL no paga dividendo, está, está chévere. Eh, que más, esas cosas que no pagan dividendo es excelente y que están abajo. Pero ojo, porque hay otras que tienen tendencia bajista. No me metería ahí. Si la tendencia, la macro tendencia bajista, no me metería ahí. No me metería ahí. ¿Qué más? Tremendas preguntas, muchachos. Tremendas preguntas. Estoy encantado de estar aquí a las 10 de la noche contestando este nivel de preguntas. Esto vale la pena. El, ¿Qué ves por ahí? El, ¿El buy call se hace con una orden límite o al mercado? Orden límite, papi. Cada vez que hagas contratos son órdenes límites. ¿Qué más? Todo eh, lo que es contrato, todo lo que es contrato, a orden al límite. Nada que no es contrato se hace a orden del mercado. Te van a, a robar si hacen una orden del mercado. ¿Qué más? Palabras de James Solarte. Todo es una oportunidad para crecer y nadie puede evitar que crezcas. Eres tú quien lo decide. Ahora es un nuevo comienzo, una oportunidad para convertir tus fracasos en logros y tus errores en, tus errores en lecciones. Amén. Amén. Eso es correcto. Estoy de acuerdo contigo. ¿Qué otras palabritas, qué otras preguntas tenemos por ahí? Ok, me voy a la, a la siguiente pregunta. Juan Mata tiene un caso con, con el Stripe Price 45 de Cisco. La pregunta es que no saben por qué Cisco subió, los earnings. Bienvenidos al mundo de los earnings. Cisco en este momento. Shh, 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 shh. Voy a tener que hacer cómo para poder hacer esto bien. Ah, no, ya sé cómo hago. Tengo tanta broma que es que no quiero sacar esto porque este ya es un seteo que tengo preparado. No quiero destruir este seteo. ¿Saben cuando ustedes se ponen a, a setear para poder.? No, no tengo el seteo de streaming ahorita, tenía el, de, tenía el seteo de trading. Por eso es que <laughs> se me complica cuando cambio de noche. Se me olvida cambiar el seteo. Ok, fíjense, él tenía el Cisco. Y aquí no lo vemos, pero se lanzó. Un, vamos a ver si lo podemos ver en las gráficas de cuatro horas. Ajá, ahí lo vemos. Se lanzó un tirón. ¡Pum! Un tirón increíble. ¿Por qué se tiró un tirón? Bueno, porque los herni fueron buenos. Ok, perfecto. El caballero tenía un lip call. Creo que lo tenía. Necesito que me ayudes, eh, Juan. Juan, necesito que me ayudes, por favor. Por favor, necesito que me ayude. Ok. El caballero tenía un lip call que necesito que me digas cuál era tu punto de empate o tu breaking even. Ok, dame tu breaking even. Juan mata, dale, dame tu, tu breaking even del lip call. El breaking even del lip call. Es Juan Empresario. Juan Finanzas, ahí está. Ah, ¿cuál Discord era? En Discord están los dos, dice. En Discord. En Discord están los dos. En Discord, ¿dónde está? Dios mío, ¿y dónde lo veo yo? ¿Tú lo ves en algún lado? Me supongo que te lo envío en privado. ¿A Discord? No, estoy frito porque no lo veo. Ay, qué pena, no lo veo. Puedes volverlo a enviar, Juan Finanzas, por favor. Mándeselo, Guillermo, por favor. Que yo tengo más de... Mmm, demasiados correos aquí que tengo que revisar. Dios mío, yo pensé sí, que ya estaba... Te en que... Telegram. Ah, en Telegram. Ok, en Telegram sí. En los dos. Ah, ok. Que te lo envío los dos en Perfecto. Discord y a Telegram. Ya voy para Telegram, tranquilo. Ahí estoy en Telegram. Ya. Paciencia, ténganme paciencia, por favor. He Estado back to back, guys. O sea, he estado de punta a punta. O sea, me Juan, aquí te tengo. No, papi, no me lo mandaste todo. Yo tengo aquí a Juan y te, y yo te pregunté esto, mira. Y la subida es que hicieron los earnings, pues. Los earnings. Eso fue lo que te contesté y te pregunté esto, estimado. ¿Cómo estás? Podrías recordarme, por favor, cuál es el breaking. Even del leap call. Ahí fue lo que te pregunté, ¿viste? Te estoy preguntando cuál es el, el, el del leap call. ¿Cuál es tu breaking even? No, pero dímelo aquí, no hay problema. ¿Cuál es el breaking even? No te preocupes. Ya dímelo, es facilito, un numerito y ya. ¿O quieres que te llame? Y hablamos por teléfono. quiero ayudarte punto de empate me faltan, me faltan cuatro personas me falta Diego Fernández Ever Limón y Kevin y Rubén muy buenas preguntas todas las que tengo aquí también ya te digo perfecto, voy a ir viendo a Ever Limón no te quiero quitar esto lo dice Ever Limón no te quiero quitar tiempo Drew pero me emociona saber que realmente nos tratas como familia siempre amigo, siempre esa es la diferencia de este canal con otro. Mi duda era que cuando, que cuando hiciera el sell call, en el leap call, muy bien dicho, tuviera que pagar por las acciones. Pero entiendo que mientras los, que mientras los haga arriba del break-even, está todo bien. Sí, es correcto. De hecho, nunca te van a asignar nada. Tranquilo. Pero estoy... Ah, pero estoy esperando salir de, bike call, de un buy call que hice hace tres semanas y ya estoy perdiendo, le, la compré en 16.60, pero siguió bajando y le compré otro abajo, bla, 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 y llegué a 18, breaking even. Asumir mis pérdidas. No tienes que asumir nada. El, eh, escúchame, para algo hiciste un leap call. Ya te expliqué, no tienes que venderlo, a menos que sea una. una Es Coca-Cola, claro que no, claro, Coca-Cola no lo vas a vender, tú estás loco. No vas a vender el Lip Call, vas a dejar ese Lip Call ahí, lo tienes por más de dos años. No vas a vender el Lip Call de Coca-Cola. Lo que pasa es que ahorita tú crees que estás perdiendo, pero estás perdiendo si vendes, pero ya, te, ya a ti te dieron la prima que te dieron de Coca-Cola, no te preocupes. Lo que tú vas a hacer es que cuando tú tengas la oportunidad nuevamente de empezar a hacer los sales calls por arriba del break even los empiezas a ejecutar nuevamente. ¿Me entiendes? Pero no tienes por qué vender tu lip call. No vendas tu lip call. Por algo compraste un lip call. ¿Oíste? No cierres tu lip call. Porque por algo tienes un lip call. Para eso hubieses hecho una operación de tres meses y menos si lo hiciste deep in the money. ¿Me entiendes? No tienes por qué hacerlo. ¿Ok? ¿Qué más? Tengo otra de Kevin. Kevin dice: Tengo la duda sobre a la asignación del call. No tengas duda, no te van a asignar. Jamás te van a asignar. Nunca te asignen porque tú tienes el derecho más no la obligación. El momento que te vayan a asignar porque hiciste un sell call, eso sí se asigna solamente si el precio está por encima, solamente si el precio está igual o por encima del precio que pusiste tu strike price. Pero por eso no te tienes que preocupar. Porque por eso te digo que lo hiciera siempre por encima del break even para que ganes platica si te lo asignan y recuérdate, papi, que tienes un leap call que te está protegiendo esa asignación del posible de la posible asignación que te dé un sell call. Muy bien, muy bueno, pero no tengas miedo a la asignación si entiendes lo que te estoy explicando. ¿Qué más? Rubén RH. Rubén RH dice, ¿los lip calls en el mismo strike price? No. No, eso es casi que imposible. Eso es muy difícil. Eso es increíblemente loco hacer eso. No hagas eso, ¿ok? Es que no sé cómo lo harías. Un lip call en el mismo strike price. No entiendo lo que, no, no, no entiendo, no entendí bien la pregunta, pero si tú lo que estás diciendo es que hago un lip call con un strike price de 15 dólares y el precio está en 80, y voy a agarrar y voy a vender y voy a poner el, el, el otro. En la parte de abajo no, no funciona así. Eso es otra cosa. Ah, que hagas dos leap calls, si sí, puedes hacer, puedes hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, todos los leap calls que quieras. Si es eso, sí, tú puedes abrir un leap call, después abrir otro leap call, puedes abrir dos leap calls en el mismo strike Price, puedes abrir tres, eso es lo que se llama contrato, puedes abrir un contrato, dos contratos, tres contratos. Pregúntale a Newton. <laughs> Pregúntale a Newton. Que se abre de 100 contratos para arriba. ¿Qué más? Juan Finanzas dice que ya tienes las fotos en Telegram. Ajá, ya está. Breaking Even es 39.90. El del Lip el del, el del Call, perfecto. Perfecto, ahora sí te puedo ayudar. 39.90. 39.90. 39.90. Ahora sí, ahora sí te puedo ayudar. 39.90. Y y tú tenías abierto. Ajá, ahora sí, ya va, 39.90. Y tú tenías abierto un strike 45. ¿qué ganaste. No tengas miedo. No hagas nada. Se te van a asignar las acciones solas. No tienes por qué cerrar. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Lo que va a pasar, lo que te va a pasar, mi estimado, si esos números son correctos, como tú me lo estás dando, que tu, tu strike price 45 y tu breaking even es ahí. Lo que va a pasar es que te vas a terminar ganando 100 dólares. ¿Por qué? Porque tú tienes tú tienes tu break even en 40 dólares. Para redondear. Para redondear, tú lo tienes en 40 dólares. Y tienes el otro. Y tienes el Cell Call en 40.5. Ah, bueno, te ganaste 50 dólares. 50 dólares más la prima. ¿Ya? Te ganaste 50 dólares mala prima. No perdiste, no te preocupes. No tienes que asumir ninguna pérdida. No hagas nada. Deja que esa vaina. Eh, perdón, perdón la palabra, discúlpenme, muchachos. Dejan que esa cosa se te ejecute. ¿Para qué te vas a estar dando mala vida? Perfecto, no has perdido. Estamos bien, muchachos. Un aplauso, lo hiciste bien. Pensé que, es que estabas por debajo del breaking even. No, no, no te preocupes. Vas a, estás pensando que estás perdiendo, pero estás perdiendo si lo cierras. Si no lo cierras, no vas a perder. Porque él va a ejecutar las acciones tuyas. ¿Me entiendes? Te va a quitar las 100 acciones que compraste. Se te va a eliminar todo, pues. Vas a eliminar. Se te, se te va a ejecutar el lip call. Vamos a hacer la cuenta. Se te va a eliminar. Se te va a ejecutar el lip call al precio de lo En este caso, el precio que se te va a ejecutar es a 3.990. Se te va a ejecutar eso. ¡Rácata! Y tú vas a recibir, tú vas a votar 3,990 dólares. Vas a votar. Pero vas a recibir 4.050. Cuatro, cuatro en otra palabra, vas a ganar 50 dólares más la prima. Eso es todo. Estás bien, estás chévere. Muy bien, vamos a la. Ya, ya terminé con todas mis preguntas. tiene alguna pregunta por ahí? Mm, a ver, hagan preguntas. No, es que están platicando ahí. Ah, bueno, están platicando. Está chévere. Está. Platiquen ahí. que hagan caso. alguna pregunta, muchachos. Y antes de que platiquen, aprovechen a darme like. Somos apenas 300 personas. Los que estamos aquí somos solamente la familia. Así que aquí no hay... Estos videos casi no salen. Ustedes saben que estos videos no van para ningún lado. Así que aquí, por favor... Denme los likes, se les agradece un montón. Denme like, por favor. Aquí soy inofensivo. <laughs> si no me dan like, yo estoy frito. Déme un like. Y no se vayan. Diego vaya. Fernández dice: no, él, no leíste mi pregunta, Dru. No sé si me... ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? A ver, Diego, ¿cuál fue tu pregunta? Sí, por Fernández. Diego Fernández, Diego Fernández, Diego Fernández, Diego Fernández, Diego Fernández, Diego Fernández. Ay, verdad, verdad, verdad. Pero si te la leí, Diego, la pregunta fue. ¿Cuánto quieres hacer? No, tégate tarde, Diego Fernández, me dijiste. Diego Fernández, le repito. Consulto cuando querés hacer un Ah, no, quizás no te la respondí, perdón. tienes razón. Discúlpame, dale dislexia, <laughs> se me saltó. Diego Fernández dice así, consulta. Cuando querés hacer un lip call, el break even que tienes que considerar es el del call, ¿verdad? Sí. Y yo hice una compra en Coca-Cola, strike price 45 a 2 años. Perfecto. 10.15 el costo. Perfecto. Y luego de tenerlo en mi poder, hice un sell call de 8 días. Perfecto. Strike 54.5. Perfecto. Que me dio una prima de 17 dólares. Perfecto. O sea, me pagó 17 dólares. Claro, 0.17. Perfecto. En este caso sería el breaking even 45 más 10.15 55.15 Sí, es correcto ¿Y por qué Carrizo entonces hiciste el strike price en 54.5? ¿Ya lo viste? Tú mismo te lo contestaste Pss, Tú mismo te lo estás contestando, es correcto ¿Por qué Carrizo lo hiciste así? Mira, tú estás diciendo tú lo hiciste todo perfecto, te contestaste todo lo único que pusiste es el strike price por debajo del breaking even y eso no se hace. Eso es todo lo que hiciste mal. Pero no te preocupes, porque creo que Coca-Cola no, no, no está ahí, ¿no? Déjame ver. Tú tuviste más suerte. Ah. Coca-Cola está en 5301. 5301. Bueno, tienes una suerte, hermano, que Dios te bendiga esa suerte. Pero no lo hagas más. No entiendo. Por qué Carrizo, tú quisiste hacer eso. Un break ¿Cuál era end? su breaking even? 5515 y puso el Stripe Prime en 545. Tuve una suerte. Vas a tener una suerte si mañana no sube Coca-Cola, viste. Si no, vas a perder algo de dinero ahí. No mucho, pero sí vas a perder algo. Y, y, y me va a dar mucha rabia porque era una operación hermosa de Coca-Cola. No tienes por qué hacer eso. Eh, bueno, yo digo mucha rabia como que si fuese mi dinero, pero yo me lo creo pues yo, yo 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 siento tu dolor como los como cualquier otra persona créeme eh, Sí, tenías un tremendo con un strike tenías un tremendo lip call un coca-cola strike 45 a dos ya va 45 a dos años excelente excelente lip call muy buen lip call 45 a dos años excelente lip call lo habías hecho wow tenías tremendo lip call pero por qué vendiste por 17 dólares arriesgas. No, no puedes hacer eso más nunca. ¿Oíste? Más nunca. Coca-Cola paga dividendos, por cierto. Eh, así que también tienes que considerar eso, oíste. Pero si no tienes para comprar las acciones, también te entiendo por qué lo hiciste. Eh, no, papáito no lo hiciste bien porque pusiste el strike de la prima en 54.5 y lo debiste haber puesto en 55, 15 mínimo para breaking even, que en realidad lo que debiste haber buscado es por lo mínimo un 56 dólares, ¿no? Pero como 56 dólares no te pagaba nada, por eso fue que no lo quisiste hacer seguro. Pero lo que tienes que hacer es entonces quedarte con nip call y no hacer en este caso sales calls, viste. Hasta que esté el precio por encima del breaking even. Eso fue lo que tú debiste haber hecho. Sin embargo, eh, vamos a ver si mañana el precio se queda donde está. Se te ejecuta, te ganaste los 17 dólares y más nunca lo hagas. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta con eso? Tu respuesta está bien, Diego. Diego Fernández, levanta tu mano. Está bien, Diego. ¿Entendiste? ¿Cómo se calcula el break-even? Fácil. Lo que pagaste de prima más el precio, más el strike price. Lo que pagaste de prima más el strike price. No te preocupes, mi Diego, estamos para servirte. ¿Cómo se calcula lo que pagaste de prima más el strike price? Lo que pagas de prima, más el, lo que está en la prima, más el strike price. Por ejemplo, si el, el, el strike price es 25 y pagaste de prima 10, ¿verdad? Tu strike price es 35. Super chat de Juan Finanzas. Adelante te obliga a vender el, a las, el, el sell call te obliga, obliga a vender 100 acciones al strike o más arriba, pero escucha pero tú solamente recibes el dinero al strike ok, si tú por lo menos pusiste un strike 40 tú tienes la obligación de vender esas acciones a 40, a 40 dólares si el precio llega a 40 dólares o más o sea que si el precio llega a 50 igualito lo tienes que vender solo a 40 lo que va a recibir son 40 dólares. Correcto. Siguiente pregunta. A ver, a ver. Gracias por ese super chat, Juan Finanzas. Se te agradece un montón, mi hermano. No, es que no hay preguntas. Siguen respondiéndose. Muchachos, ¿qué preguntas tienen? Cecilia <laughs> dice. Dios bendiga los errores de los otros. <laughs> sí, le ha sido ocurrente. Así es. Pero es verdad, es verdad, es verdad, porque así se aprende. Y podemos aprender en camisa. De, aunque dicen por ahí que nunca se aprende en camisa de ajena, pero yo espero sí. que sí. Dice, yo también, Manuel David, yo también te amo. Gracias. Si mi, si mi análisis técnico indica que la acción está en alza, ¿se puede realizar dos cell calls en simultáneo para jugarse dos primas? Claro. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que ten cuidado porque te acabo de explicar que si tú vas a, si la acción está en alza y tú haces un sell call, estás limitando las ganancias del lip call. Acuérdate, estás limitando las ganancias del lip call. Si la acción está en alza yo prefiero no, no tratar de buscar una resistencia que sé que no va a llegar ahí me gano esas dos platas más todo lo que está subiendo esa acción. Una maravilla, una maravilla. Eso sería lo mejor que te puede pasar en la vida. Tómate un café, de pana. Y mi pana, y pana Newton, te quiero. Te quiero. Que si puedes hacer un, un ejemplo de Breaking Even en Robin Hood. Claro, vale. En Robin Hood es más fácil que una lagartija. Dime la acción que quieras. ¿Cuál acción quieres? Dime una. La que tú Microsoft. quieras. Microsoft. MSFT. Chavo, esa es cara, por cierto. MSFT. Pero bueno, el que quiere sin acciones de Microsoft tiene la opción de poner un lip call Le va a costar plata, pero bueno. Microsoft. Vámonos para Microsoft. Vámonos a Microsoft. A come cachapa. Vámonos a Microsoft. A come cachapa. Ok, es una canción muy buena de nosotros. ¿Cómo era? Vámonos, muchachos. A ¿Cómo era esa canción? Vale, un venezolano que me la cante. Ok, vámonos. Eh, Vamos a hacer el deep call. Lo haces así. Bueno, es que ahí mismo te lo dice. ¿Qué te voy a estar explicando? Mira, breaking even. <laughs> aquí te lo dice. Mira, aquí está. Este es Microsoft. ¿Qué? Te voy a explicar de dónde sale este número que está acá. Este numerito que está acá. Eh, vamos a hacer un cell call. ¿Ok? Un cell call. Para el año 2022. Es más, vamos a ponerlo como les gusta a YouTube. Para el año 2023. Full. El, el full. Ajá, aproximadamente unos 175, 180 me gusta a mí, no sé. 180 me gusta, está pagando un, está como que muy feito ahí, ¿verdad? No, vamos a poner este que, que está el más baratillo. Este, 175, ¿ok? ¿Cuánto es 58.60 más 175? Sacan las calculadoras. Todos ahí háganla. Por favor. Aquí está la calculadora. 58.60 más 175. ¿Cuánto es eso? 233.60. Han cantado bingo. <laughs> Allá está listo. Ya se los puse. ¿Vieron aquí? Así se calcula. Facilito. Ya sabes cuál es el breaking even. Ese es el breaking even. ¿Ok? Facilito. El Robinhood te dice ya cuál es el breaking even. No te preocupes de calcularlo tú, pero ya te lo dice. Pero si tú quieres saber de dónde sale ese número, ya sabes. De la prima, perdón, del strike price más la prima. Strike price más la prima. Strike price más la prima. Perfecto. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, muchachos? Ah, ¿en ¿un superchat? Un Adelante, superchat. Un superchat de Gustavo García. Una chévere, Midru. ¿Qué diferencia hay en Tinker Swing con margen e ira? Aún no lo entiendo bien. Ay, conchale, me dejaste loco. Ya va. ¿Qué diferencia hay entre Tinker Swing con margen e ira? IRA. Ah, no. Fondos de. Ya va, ya va. IRA. Se debe ser IRA. IRA. No sé. ¿Qué, sin... ¿Qué diferencia hay entre Tinker Swing con margen? Ira. Cuidado, porque Tinker Swing te da un montón de plataformas que es retiros a largo plazo. Yo creo que Ira es un retiro. <laughs> Me suena. IRA. Lo que pasa es que la mente la tengo bloqueada ahorita con trading. Tinker Swing margen es lo que tengo yo. ¿Ok? Un individual Tinker Swing margen. ¿Qué significa el margen? El margen lo que hace es prestarte lo mismo que tú tienes por dos. O lo mismo que tú tienes por cuatro cuando estás haciendo intradía. ¿Ok? Si tienes más de 25 mil dólares, te prestan más. Entre más billete tengas, más te prestan. ¿Ok? Entonces, el otro, que creo que es IRA, no voy a decir pecador, pero puede ser un plan que tengan ellos a largo plazo o de retiro o whatever. Lo tienes que buscar porque no lo sé. Uh, no lo tengo idea. Lo que sí es que Swing con margen es el que necesitas. ¿Ok? Y el IRA. y en Solarte dicen que IRA es de retiro. Exacto, tal cual como me lo imaginé. Es un plan de retiro que tienen ellos. Que tienen ellos, no, que tienen un sentido. <laughs> es un plan de retiro. Como decir 4, 401k? ¿Verdad? Pero el, I, el IRA es otro tipo de retiro. Yo no soy especialista en planes de retiro, muchachos. Yo soy un trader. Pero es interesante no. saber que esa es la diferencia. <laughs> ¿Ok? gracias James Solarte por ayudarme con eso ¿qué más tenemos? otra pregunta, si se hace el buy call a tres años, tip in the money siendo un calendar spread donde en qué tiempo? a ver, un calendar spread donde en qué tiempo coloco el sell? ok ya olvídate de las palabras calendar y spread tratar de ser muy, muy técnico porque si te pones muy técnico quizás lo que tú estás diciendo no es correcto entonces no te lo puedo entender Haces un leap call primero, sepáramelo, no me lo pongas junto porque ya aquí explicamos que no es bueno unirlos. ¿En dónde me pone el leap call? Dame la primera, la primera, la primera estrofa. ¿Qué dice la primera estrofa? A ver, dice si se hace un buy call a tres años. Ese es un leap call in the, money, in the money, un leap call deep in the money. Ajá. Uh -huh. Siendo un calendar spread, no, donde no no, no, ahí no me pongas nada de calendar spread. Ajá. ¿Qué más? ¿Dónde, en qué tiempo coloco el cel? Ok. Primero, olvídate del calendario express, porque en verdad no es exactamente igual. Hemos dicho que son calendarios porque son parte de un calendario. Pero después explicaremos la diferencia. Escúchame. Compras el call tres años dipping the money en un punto en donde tú crees que el precio no va a llegar o un delta interesante, que el breaking event te quede aceptable. Por lo general, mayor. De 80, por lo general. ¿Ok? Por lo general, no lo tomen en caletre. Yo no quiero que se lo aprendan al caletre. Lo que importa es el breaking even. No lo aprendan a caletre, por favor. Entonces, después que tienes eso a tres años, tú lo que haces es que cada semana tú haces un sell call que esté por encima del breaking even. Eso es todo lo que tienes que saber. Todas las demás palabras, quítaselas. Que el spread que la cosa, que el calendario. Eso es lo que te va a confundir. Porque hay que saber muy bien lo que es un calendar. ¿Qué más? Es un calendar, eh, por cierto, pero es un, un calendario especial. Ajá. Este dice: ¿cuánto porcentaje de mi capital debería costar el lip call, siendo este muy seguro? Ah, ya va, pero espérate. Es que yo no les he dicho lo bonito de un lip call. <laughs> ¿Cuánto capital tienes? La pregunta. Dime tú, Guillermo. ¿Cuánto capital Envéntame eh, eh, uno? Un capital que tú Lo tengas. ponemos en, en mil, en mil, que es por lo regular lo que veo. Mil dólares. Mil, sí. ¿Mil dólares. Mil dólares. Mil <laughs> dólares. Lo que tú quieras, te voy a explicar por o sea, qué. No, no hay no gestión. Requieres, no. no requieres, la gestión de riesgo está incorporada. Déjame explicarte por qué. Yo no lo pondría todo, por supuesto, porque me voy a quedar aburrido. Sería una inversión a la te vas a aburrir si haces eso. Pero déjeme explicarle por qué. Por eso sale, es la que usan los bancos. Agarren la calculadora: mil dólares. Mil dólares dividido entre 360 días si lo haces por un año. Son dos dólares, punto siete que estás arriesgando diariamente. ¿Ya entendieron, muchachos? No, ahí no hay gestión de riesgo, ahí no existe. Ahí la gestión de riesgo es que lo que tú metas ahí lo vas a perder y te olvidas de eso en dos años. Eso es lo que significa. O nunca lo vas a perder porque estás jugando como yo te lo dije. Estás jugando como te dije. Tu break-even siempre arriba y lo demás, te, si bajó te olvidas de eso. O sea, es lo que tú piensas perder en dos años o en tres años. Es un dinero que te sobra para hacer eso. Eso es para alimentar tu portafolio, para hacer crecer tu portafolio. Pero estás jugando uno. Lo que pasa es que normalmente es por eso que tú puedes hacer un SP500 si tú quieres, para hacer estas cosas, o buscas acciones con potencial de crecimiento. Tú no vas a hacer esto con acciones que se están yendo para abajo, porque lo vas a perder. Tú haces esto con acciones que tú sabes de grow, que van a subir o lateralizar grande. Pero tú no haces esto con acciones que están cayendo. No lo hagas, jamás. ¿Ok? Entonces, ahí no, hay, ahí no hay gestión de riesgo. Eso es... Eso es comprar a largo plazo, básicamente, y hacer trading con lo que tienes. ¿Ok? ¿Ya me entendieron? Ojo, no te vayas a poner entonces a tú a apostar hoy y a vender mañana. Porque ahí sí necesitas gestión de riesgo. Esto es un call que tú vas a permanecer hasta que te saque el mercado en ganancias por tres años. Escuchaste, es algo que vas a tener por tres años hasta que te saque el mercado en ganancia. Y normalmente tienes que poner lo que estás dispuesto a perder o a invertir en tres años. Y jamás hacer una entrada por debajo del break-even a menos que estés claro que puedes perder lo que ya estás dispuesto a perder en trading. ¿Entendiste? ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo estoy dispuesto a perder trading 200 dólares. Ya yo sé que tengo que poner eso en 20 centavos mínimo por debajo del costo porque es lo máximo que podría perder. Pero nunca vas a perder, o lo vas a perder todo en dos años, o simplemente te vas a sacar con ganancia en, de aquí a dos años. Por eso es que es diferente. Esto es inversiones con trading. A eso fue lo que yo mismo me referí con ustedes, que estamos especulando. Pero especular no significa hacer trading. ¿Se acuerda que se los dije? Este es el ejemplo. Ustedes están haciendo una especulación a largo plazo. Estamos especulando, pero no es trading. No se me confunda. Muy buena pregunta. ¿Qué más? Estoy pensando hacer un lip call AMC A2101, a MC a 2101 a enero del 22. En un dólar y el sell Call Weekly, a ver si quieres, vete a AMC. Dice: Estoy pensando hacer leap Call AMC para. Eh, ten cuidado, enero porque. De 2022. Sí, sí, ten, ten cuidado, ten cuidado, porque AMC puede, puede quebrar, ¿no? No sabemos si esto va a estar vivo o no. Ten pues cuidado. Cinco dólares, pienso que AMC, pienso en AMC porque tengo poco capital. Ok, perfecto. Pero estás claro, ¿no? Estás claro en dónde te estás metiendo. Que un día abres tus ojos y ya, no tienes sí, nada. Es peligroso. Ok, perfecto. Uh -huh. Que si estás claro, yo te ayudo. Pero si no estás claro, no. Ok, un call en un dólar, eso es lo que cuesta son 105 dólares. Mentira. Cuesta más barato, pero más caro. ¿A qué año lo quieres? ¿Al 2023? 2022. Yo, creo, 2022. yo creo que esa cosa se puede ir a, a oro de Business antes de eso. Esa es una que yo haría junio 18 de 2021. <laughs> ¿Ya viste? Ahí yo... Creo que si eso se recupera, se recupera rápido. Así que yo creo que junio 18 de 2021, o se recupera o se va a bancarrota. Así que, ¿para qué vamos a regar tanto? Ya te corregí una. La segunda, a un dólar son 200 dólares, a 1.5 son 1.68, a 2 dólares el break even es 2, es 306, aquí es 2.89. Perfecto, a 2 dólares. Ya te la puse. Tienes de aquí a junio. 18 para que eso llegue a 3 dólares. Yo creo que está bien. No te la, esta no la jugaría yo a 3 años. Esta yo, de Sano, la jugaría a junio 18 del 2021. O sea que a 9 meses más o menos. Más o menos. 9 meses. Si la quieres jugar a, a un poquito más allá, vamos a ver cuánto está pagando. Esta es 206. Vamos a ver cuánto paga al 21. Bueno. Bueno, por 40 dólares no importa mucho. 249 también puede ser. Eh, enero 21 del 2022, máximo. No más allá, no necesitas más. Yo te lo repito que yo creo que ya aquí, aquí puedes sacar la platica igualito. Es más, yo creo que esto tiene demasiado volumen, ¿viste? Sí, tiene mucho volumen, ¿viste? La de un dólar tiene mucho volumen. Yo creo que esa es la mejor. Esa que está ahí es la mejor. Mucho mejor. Es más, yo prefiero yo prefiero aquí ponerla de 0.5 a un año que poner la de un de la de un de la de un la de uno a dos años lo prefiero yo jugaría esta no es un leap call como tal porque tiene un poco menos de un año pero sigue siendo un deep in de money eh, no vas a jugar tres años completo la acción estás dispuesto a salir de ella mucho más rápido entonces por qué carrizo porque yo no sé si esa cosa llegue de aquí a a, a noviembre entonces para qué va a gastar tanto aquí son 200 dólares tienes un breaking even en 3.06 vamos a ver cuánto está pagando las primas recuérdenme 3.06 la prima está pagando 7 dólares en 3 en 3.5 vamos a buscar otra otra forma esa la tendrías que hacer de 15 a 15 días es que yo aquí no haría prima porque es tan poquito que yo aquí dejaría el lip call y ya. Te voy a explicar por qué. Drew, ¿no estás mostrando la, la cuenta? No estoy mostrándola. Ah, ok, ok, no. perfecto. Ah, pero la puedo sí, mostrar. Sí. No, es que no la quiero mostrar mucho. Que okay, ya, han visto, okay. ya, ya han visto mi my Power, un montón de cosas, dividen por la mitad, la dividen por dos, la dividen por tres, y tengo que volver a sacar plata, volver a meter plata, y volver a confundir a, lo, a la gente mala. Es increíble. Es que, muchachos, no me van a creer. Me han llegado un montón de verificaciones de la cuenta de Robin Hood. Yo no sé si es que lo hacen a propósito, o son en verdad que esta cosa está llena de hackers. Pero me acaban de llegar, me han llegado un montón de notificaciones que quieren acceder a mi a mi cuenta. Yo tuve que llamar al broker para decir que de ahí no se sale plata a menos que yo hable hable con un correo electrónico personal y me dijeron que no me preocupe porque siempre con el identificador antes de sacar plata. Pero te lo prometo que hay alguien, no sé si es, no sé, pero no sé, entonces me da miedo que se hagan pasar por mí, Ay, ya no sé ya qué pensar. Entonces ya estoy paranoico. Aunque me, el broker me dijo que no me preocupara, le mandé un correo y me dijo no se preocupe. Pero es que como esa gente para colmo no te habla por teléfono, a mí me da un miedo, un terror. Porque todo es por correo electrónico con esa gente. Eso es lo único que no me gusta de, de Robin. Bueno, seguimos. Eh, ajá, entonces, sí, perfecto. Eh, eh, como te expliqué, a un dólar, chévere. Yo creo que jugaría de mes en mes para ganar platica. Yo creo que de mes en mes, de mes en mes te sale mejor, oíste, yo sé que se hace todas las semanas, pero creo que de mes en mes te va a ir mejor, que lo hagamos a diciembre 4, déjame cuánto paga, mira, sí, de mes en mes, concha, lo pones a, un, a, un, a, a, a 20 dólares mensuales, 3.5, sí, más o menos a 20 dólares mensuales, 4 dólares, puede ser paga 13 dólares, el otro paga 20 dólares, no está mal. Es que aquí se juega con muchos contratos para poder sacarle plata, pero sí está bien, oíste, sí se puede, sí se puede AMC. Lo único que no me gusta es la tendencia de AMC, pero si lo vas a hacer también, no lo hagas ahí, oíste. No lo hagas ahí. Espera que baje más. Espera que baje más porque acaba de rebotar. Acaba de rebotar. No sé, eh, eh, yo sé que es por la plata, pero es que me da miedo AMC. Puedes pegar un jonrón, sí si lo puedes hacer. Pero es preferible entonces dejarlo entonces el lip call solito, sin hacerle más nada. Dejarlo así solito. Y cuando veas que está medio subiendo, que sale de la zona de peligro, que ya lo veas por encima de 3.50, es cuando empiezas a tomar decisiones de hacer tus tu sales calls. Eso es lo quería yo. Ajá, ¿qué otra pregunta tenemos? Super chat de Franklin Medina. ¿Sería bueno hacerlo con Zoom o con Oro? Con Zoom. O con Oro. Sí, bueno, sí, claro. Con el oro es muy buena idea, por cierto. Nunca lo había pensado. Pero el oro no es nada volátil. No creo que eso pague nada. Nunca la había pensado con GLD. A ver, vamos. <laughs> nunca la había pensado. Nunca la había pensado. Pero sí se puede, claro. Un Lip con la GLD, me acabas de, me acabas de decir Eureka. <laughs> no me había pensado esta. Como yo no trae de oro. Oye, pero no tenía mala idea. Vamos a ver cuánto cuesta una cosa de esta. Saben que a mí me... Yo tengo mucha protección. A mí no me va a pasar nada. Dios me bendice. Y aquí lo que estamos es pura familia ahorita. Vamos a ver. En oro. En oro al 2023. Esto sí sería excelente, brothers. Ahora, si el oro se cae, estamos fritos, ¿no? <laughs> ok. Eh, el oro debe ser costoso. A ver, ¿cuál es la gráfica del oro? Espérate, déjame buscar primero la gráfica del oro. LD chavo no había pensado esa, había el SP500, sí, QQQ, por supuesto, e inclusive el mismo Russell, pero nunca había pensado el oro. <laughs> Vamos a ver, a se le ocurren unas cosas que ni a mí se me ocurre. Vamos a ver a dónde sería el oro. El oro sería en 158, ¿viste? Ese sería el soporte, el soporte histórico, 158. Vamos a ver cuánto está pagando 158. 150 diría. Aquí sería un, uno de, de 100 dólares más o menos. Oh Dios, no hay volumen. 105, no hay volumen. No hay volumen. Es que en quién va a hacer esto. No hay volumen. No hay volumen. Eso también era la pregunta que yo, yo tengo una duda de Ajá. si no existe volumen, no comprar nada. No, sí Por se ejemplo, puede. Sí, sí se puede. Sí se puede. Porque el broker te lo puede vender. Lo que pasa es que sabes que, que ya no, no hay volumen, pues. O sea, esto no es para hacer trading, esto es para. Te tienes que salir con, con una asignación de contrato, pues. Tienes que asignarla. Okay. Tienes que se asigne. Siempre puede salir y siempre te la van a comprar. Siempre. Porque acuérdate uh -huh. que tú tienes el derecho. Tú tienes el derecho de, de aplicar el, el call, ¿me entiendes? El tiempo que okay. quieras. Si nadie te quiere comprar el contrato y estás ganando mucho billete, ¿qué haces? Asígname. <laughs> ¿Me entendiste? Asígname. Sí. Y ya. O sea, que sí te, siempre se va a asignar. Y siempre te van a vender. Lo que pasa es la cosa es entrar. Que te dé la entrada. Pero sí, normalmente te lo venden. Eh, yo creo que un 130 sería el, el ideal para acá con un break -in even en 181.53. Ese sería el ideal. Y si se puede hacer, nunca lo había pensado, al año 2023 ahí donde está es una buena entrada para el oro y vamos a ver cuánto pagan los 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 como un sí solito como puedes hacer también un auro de money, que eso lo explicamos en otro día pero practícalo para que tú veas en noviembre 20 te está pagando que no vale la pena es demasiado dinero bueno no sé hay, hay acciones que te pagan men, que te pagan esto de 46 dólares mucho más sencillo no no lo haría para este tipo de es que no hay volatilidad tiene que haber volatilidad para que esto funcione bonito esto es una, una volatilidad del 17.38 por ciento no cualquier cualquier analista que me esté viendo ahorita me estará diciendo que soy el bruto más grande del mundo <laughs> por esto por eso es que no lo he hecho no 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 muchachos me acabo de pasar pena intentándolo. No, no se puede. Es, es este, esto no no vale la pena, no vale la pena. O, o compras oro o, o lo dejas como un leap call ya. Lo de eso sí puede hacer hacer un leap call a largo plazo sí, pero no estar jugando aquí al, al sell call con el oro no, porque no hay suficiente volatilidad. Acuérdate que cuando tú compras, cuando tú vendes, tú necesitas volatilidad. Si no hay volatilidad, la venta no es, no es, no es lógica. ¿Me ¿Entiendes? NIO es excelente. American Airlines es excelente. Eh, eh, Resor es excelente porque cuando se activan esa volatilidad se vuelve loca. Pero cuando no hay volatilidad, no. Lo que tú puedes hacer, de hecho, en el oro es hacer un auro de money a, donde, a la parte alta. Mira, hacerte un auro de money haciendo... Vamos a, hacer, a construir uno de auro de money. ¿Les parece? ¿Quieren, muchachos? Los escucho en el chat. Quisieran ver un, un oro, oro de money con esta técnica. Y así les voy adelantando algo. Para el 2022. Para el 2022. Voy a hacerla. Auro de Money. Vamos a hacerla aquí. Auro de Money. Fíjense bien. Voy a poner esto aquí, cerquita. Ahí se ve. Perfecto. Para ver la pantalla, para ver la, 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 la gráfica y también para ver esto, ¿no? Creo que le hago así. Perfecto. Quito esto. Eso. Muy bien. Lo tengo ahí. Y voy a poner esto. Más o menos por aquí. Eso es. Ahí está. Ahí lo podemos ver todo. Muy bien, muchachos. Ahí tenemos las dos pantallitas. No muestro información confidencial ni nada. Muy bien, fíjense bien. Aquí tenemos la plantilla del 2022. Miren lo que es un auro de Mori. Yo busco el target, que en este caso es 185. Pero estamos hablando en tres años para poner esta cosa más bonita. Vamos a buscar tres años. Sí, porque el oro hay que darle plazo. Ok, y yo digo que el oro va a llegar a dos mil dólares. Más o menos aquí arriba, la parte arriba del rango, en 190. Fíjense bien. Yo puedo buscar 200 aproximadamente. Esto vale 1.535 dólares. El breaking es 2.15. 22%. Cuando, el, cuando está en eh, cuando fíjense bien, 210. Más o menos cuánto podría llegar el oro para allá, ¿vale? A ver, si acaba de llegar a esta zona que fueron 200 dólares. Claro que puede llegar con otro estímulo. Llega allá arriba muerto de la risa. Ok, 200, 1535. Un lip call oro de money. Lo vieron. Aquí está jugando 100 acciones a $1,535. 100 acciones, qué maravilla. 100 acciones. Si el precio llega ahí, esto puede llegar. Fíjense bien hasta dónde llegaría el precio si eso llega ahí. Eso tiene un Delta 42. No está nada mal, un Delta 42. Eso podría estar llegándote aproximadamente. A este que está acá. 2292. No, para el oro no, no lo veo en el oro, vieron. No lo veo en el oro, vale. ¿Qué problema con el oro? No lo veo, no lo veo en el oro. No lo veo en el oro, muchachos, no lo veo, no lo veo en el oro. No lo veo en el oro. El oro no, no, es, que no es que el oro yo no lo tradeo. No, no lo veo. No lo veo en el oro. En el oro no lo veo. No, no, no veo la, la estrategia en el oro. Quizás un Auro de Money para hacer un trading, algo así, pero no, 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 no lo veo. No lo veo. Es que es refugio de valor. No, no lo veo. Siguiente. Perdónenme, traté de ver si podía construir algo, pero no. Tal vez cuando esté más inspirado me sale. <laughs> Muchachos, hemos llegado a las 11 de la noche. Quiero saber su opinión ahorita mismo con los likes. Si les gustó el programa o no les gustó. Por favor, antes de irme. Quiero saber si les gustó este programa o no les gustó. Quiero saber si quieren que haga más programas así donde interactúe con ustedes, que me hagan preguntas, que me las manden por el chat. Acuérdense que vamos a abrir la sala de trading, que, la, la sala de preguntas, que dentro de poco estamos usando eso, que ustedes pueden comunicarse conmigo por teléfono y hacer este tipo de preguntas. Les gusta, está bien, están aprendiendo, tiene calidad, tiene contenido. Perfecto, muchísimas gracias entonces. Perfecto, esa es la idea. Eh, ah, dame un like, por favor. No se olviden de irse de acá. El que no se ha suscrito al canal, suscríbase, por favor. Suscríbete, hazme un favor, comparte este video para que la comunidad crezca, compártelo, compártelo. No le olviden, todos los que están aquí, que son aliados a este canal, denle a la campanita, comparte y, 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 y te lo agradezco. Me voy a ir porque yo sé que yo no quiero pisar en ningún otro programa y yo creo que ya es la hora de terminar. Eh, que Dios me los bendiga, duerman bien, no miren a quién. Y este es el equipo de Atrévete Control. Directamente desde México, la persona que me acompañó hoy fue nuestro gran amigo colaborador, el muchacho que come tacos y es tremendo en las noticias. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo quiero escuchar ahí. ¿Quién es la persona que está aquí ayudándome duro y que le encantan los tacos? Ah, díganmelo. Las carnitas asadas. Ese es Guillermo, Guillermo Sánchez. Despídete, Guillermo. Señores, buenas noches. Nos vemos mañana si Dios quiere. Me dio hambre con México! Carnita. Arriba México. <laughs> Arriba México. Los que están aquí de México levanten su mano. Los quiero mucho, mi gente de México. Que Dios me los bendiga. Arriba el, 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 el pozole. Claro que sí, qué rico. Que Dios me los bendiga a todos. Y bueno, nos vemos en el programa que viene, ¿no? El, el programa que viene es el programa que viene, que es mañana, a las 10 de la mañana, en el mismo canal, en el mismo Batecanal. Ya yo no sé si quiero que el mercado caiga o suba. Aquí muchos están esperando que el mercado caiga. Ya vieron por qué nosotros nos emocionamos cuando el mercado cae. Ya entendieron. Hay muchos aquí ligando que el mercado caiga para poder hacer los lip calls. Es por eso que, que nos nosotros... están esperando eso. Claro, claro. Acuérdense que los lip calls se agarran en el mercado bajito. Acuérdense, no se pongan locos. Que Dios me los bendiga a todos. Los quiero mucho. No se olviden de like, por favor. Por favor, denme esos likes. Chao, chao, nos vemos y que Dios me los bendiga a todos. Chao, chao, me fui.